viendo también el Deportivo Táchira. Este es el debut en el grupo H de ambos equipos que van saliendo al campo de juego para vivir quizás la competición más importante a nivel sudamericano. Deportivo Táchira de Venezuela y River Plate de Argentina, ya con alineaciones totalmente confirmadas de un lado y del otro. Los protagonistas están ingresando al campo de juego en este preciso instante y ya los vamos a estar enumerando. Mi nombre es Federico Medina, voy a ser su narrador de esta tarde-noche en la República Argentina. De aquí transmito para todos ustedes este partido que va a empezar en breve y tiene estas formaciones: el Deportivo Táchira, equipo dirigido por Eduardo Zaragoza, el 1 Alejandro Araque, la 2 para Carlos Vivas, la 27 para Andrés Murillo, la 6 para Oliver Benítez, 33 Nelson Hernández, 15 Mauricio Cova, la 24 para Carlos Robles, la 8 para Julián Figueroa, 25 Andrés Ríos, 7 Brian Castillo y la 18 para Gerson Chacón. Por su parte River, Franco Armani con la 1, 2 para Sebastián Bocelli, 14 para Leandro González Pires, 17 Paulo Díaz, la 13 Enzo Díaz, 29 Rodrigo Aliendro, 4 Nicolás Fonseca el uruguayo, 36 Pablo Solari, la 26 para Nacho Fernández, 11 Facundo Colidio y la 9 para Miguel Borja, los que dispone el técnico argentino Martín De Michelis. Grupo H que también integran Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay, que será el encuentro que se estará jugando también en otro momento. Estamos preparados ahora cuando los jugadores concluyen el saludo protocolar, aquel que impone la Conmebol. De a poco los particulares se van a ir retirando del campo de juego y le van a ceder el lugar exclusivamente a los protagonistas. Empieza la Copa Libertadores ya con resultados, ha sido final. Cobresal empató 1-1 el equipo chileno con Barcelona de Ecuador. Millonarios y Flamengo también empataron 1-1. En este momento están jugando De Stronger de Bolivia y Gremio de Brasil. De Stronger está ganando 1-0. Más tarde jugarán Universitario de Perú y Liga de Quito en otros partidos de esta Copa Libertadores. El árbitro es Rafael Claus. Está esperando por los equipos. River con la novedad de que estará jugando con shorts rojos, que no es tan habitual en el equipo argentino que juegue, siempre juega con short negro, su indumentaria habitual. Sorteo de capitanes en este momento: Franco Armani, el capitán de River; Mauricio Cova, el capitán de Deportivo Táchira, en este partido que se juega en el estadio Rafael Claus es el árbitro, en el estadio Pueblo Nuevo. Ya saben ustedes que en la plataforma Flashcore pueden seguir minuto a minuto estadísticamente todo lo que pase en este partido. Ahora ya pueden consultar las estadísticas de forma de cómo llegan cada uno de los equipos y también las formaciones, y ya en un rato cuando empiece el partido van a poder disfrutar también todas las estadísticas minuto a minuto en cuanto a lo que es la posesión de la pelota, los ataques, los corners y todas las estadísticas que ustedes necesitan para ir siguiendo en forma cuantitativa lo que está pasando dentro del campo de juego. Dentro del campo de juego estamos a un minuto del inicio de este partido. La arenga final por parte de los jugadores de Táchira. Se ve en las imágenes a Borja, jugador de River, rezando, dando plegarias hacia arriba, buscando que River empiece con la mejor de las suertes este torneo, esta Copa Libertadores, que River la empieza jugando de visitante. Ya vamos a seguramente estar viendo cómo se paran los equipos. Inicialmente uno estima que el dibujo de Táchira va a ser con 5 defensores, o mejor dicho, 2 carrileros, 3 defensores, 2 pivot, 2 jugadores más adelantados y Brian Castillo bien arriba como punta. Sería un 5-2-1 más o menos, 5-2-2-1 es lo que yo me imagino, y River con el 4-2-3-1 que siempre utiliza De Michelis. Todo dispuesto para el inicio de este partido. Antes, un homenaje a Osvaldo Domínguez Dib, uno de los dirigentes más ganadores del fútbol sudamericano. Va a mover el Deportivo Táchira, el equipo local, todo dispuesto para el inicio
del juego en el Estadio Pueblo Nuevo. Inicio de Copa Libertadores para Deportivo Táchira, representando a Venezuela, y para River Plate, representando a Argentina. Todavía no se da inicio el juego, están terminando con este homenaje. Ahora sí, Rafael Claus parece tener todo dispuesto, ajusta su cronómetro. En juego el partido, ha movido Deportivo Táchira. Juegan Táchira y River, lanzamiento abierto sobre la izquierda, venían buscando la posición de Castillo, ya va cortando River con el uruguayo Boselli. Sale Boselli desde el fondo, intenta River en esta salida ahora con Boselli, que va sacando la pelota sobre un costado. Intenta River en la mitad de la cancha, pero va a ir a dar pelea. Se queda con la pelota Cobas para Táchira. Allí sale entregando sobre la parte donde está Andrés Ríos. Ríos hacia atrás, saca ahora y rechaza bien la pelota Murillo. Pelea River con Boselli. Boselli no se puede quedar con la pelota. Intentaba Robles. También va a trabar Nacho Fernández. Sale bien con la pelota ahora el futbolista Figueroa. Va a cortar River con Boselli. Boselli la juega hacia atrás para González Pires. Y González Pires más atrás con su arquero. Allí está Franco Armani cuando tenemos menos de un minuto de partido. Sale con el chileno Paulo Díaz. River desde la saga. Paulo Díaz va entregando la pelota para que venga con ella el uruguayo Nicolás Fonseca. Juega para su compatriota. Allí está Sebastián Boselli. Va sobre la paralela Boselli. Sale a marcarlo Vivas. Pasa la pelota. Jugando bien con Nacho Fernández. River se mete en campo de Táchira. Nacho Fernández deja la pelota hacia atrás para que la tome Fonseca. Fonseca adelanta a Paulo Díaz. River es el que propone en un minuto y medio de juego. Díaz abre la pelota hacia la izquierda para que vaya de Paulo Díaz para Enzo Díaz. Se la queda ahora Nacho Fernández. Va en salida él, lo está marcando Cova. Nacho Fernández la deja hacia atrás ahora para González Pires. Por ahora adelantado River en los primeros instantes de este partido. Ceden la pelota ahora para González Pires. La abre hacia la izquierda. La baja con notable calidad Enzo Díaz. La va dejando sobre el centro para que avance el equipo de De Michelis. Aliendro la juega para Boselli. Boselli a la derecha para Solari. Llega la marca de Figueroa. Da una mano ahora y se queda con la pelota Cova. Cova la juega hacia atrás. Lanzamiento impreciso, pero va a pelear por la pelota Castillo. Se la quiere llevar el número 7, Brian Castillo. El árbitro está cobrando falta. Tiro libre entonces para River. Dos minutos de juego por ahora. River arranca con la posesión de la pelota. Táchira intenta recuperarla, pero no puede. Sale River una vez más. Paulo Díaz entrega la pelota sobre el contorno derecho de la cancha. Allí aparece Boselli. Boselli la está jugando hacia atrás. Otra vez va River con la pelota. Manejando González Pires. El eje adelanta a los centrales. Juega para Borja. Borja de espaldas a la jugada de primera entrega para Nacho Fernández. Se viene Nacho Fernández para River. La deja hacia la izquierda para Enzo Díaz. Acomoda el remate. Saca el centro Enzo Díaz. Rechaza bien ahora Oliver Benítez sacando la pelota por un costado. Es lateral entonces. Es para River en ofensiva. Lo van a hacer seguramente desde la izquierda Enzo Díaz. Juega en la profundidad para Colidio. Van descargando para Nacho Fernández. Centro de Nacho Fernández para Solari. El cabezazo por encima del travesaño. Primera jugada de riesgo en el partido. Ha sido para River el centro de Nacho Fernández. Y la aparición de Pablo Solari. Adelantado del punto del penal. Para darle este remate. La primera situación del partido. Fue para River, que por ahora tiene un amplio dominio del juego, Por ahora River domina la posesión y ha tenido su primera chance antes de llegar a los 3 minutos de este partido. Atención, que Táchira todavía no se puede acomodar dentro del campo de juego. Pasan los minutos y tendrá que hacer algunos movimientos, tendrá que replegar un poquitito mejor el equipo venezolano, que allí va saliendo desde el fondo. La pelota en poder de Murillo. Murillo la va dejando para Oliver Benítez. Benítez en la mitad de la cancha sobre la posición de Mauricio Cova. Cova bien abierto hacia la derecha. Lo busca Hernández. Quiere desbordar Hernández. Buena marca que llegaba por parte de Enzo Díaz. Dejan correr la pelota afuera. Hay salida entonces ahora para River. También estaba Brian Castillo esperando. Ya hay estadísticas en la plataforma Flash, con en su versión web, en su versión aplicación. 29% de posición para Táchira, 71% para River. En 4 minutos de partido. Y arranca River con Nacho Fernández, que está muy activo. Se mete en campo de Táchira. Va sobre el carril interno derecho. Juega hacia atrás. Toca la pelota para Aliendro. Aliendro la deja para Sebastián Boselli. Por bajo Boselli. Juega, quiere conectar con Aliendro. Buena recuperación que llega por parte de Robles. Intenta salir Táchira, pero no van a conectar con Brian Castillo. Se viene River con Enzo Díaz. Quiere sacar la pelota ahora para que le llegue a Nacho Fernández. Va Nacho Fernández. Resta bien ahora
desde el fondo Oliver Benítez, va completando Robles, la recupera River, todo el partido es del equipo de Martín de Michelis, que está intentando luchar la pelota con Aliendro, cae Aliendro, falta, dice el árbitro Rafael Claus, tiro libre para River, que por ahora es el dueño de la pelota, intenta conservar con pases cortos, dando fluidez de juego para ganar precisión, para ganar posesión. Todavía no estás profundo, está esperando los momentos, los espacios que le deje Táchira. Solamente tuvo la chance con Solari cabeceando en el punto del penal. Pero es amplio dominador por ahora el equipo de Martín de Michelis, que tiene un tiro libre a su favor. Acomoda para pegarle a la pelota Nacho Fernández. A ver dónde decide mandar el envío. Todo River va sobre el costado izquierdo de su ofensiva. Atención con Borja, con González Pires, con Paulo y Enzo Díaz, que todos son muy buenos cabeceadores. Aliendro para el rebote, el centro de Nacho Fernández, la deja correr ahora Murillo para que se vaya afuera. Será saque de meta, tendrá que hacerlo Alejandro Araque en 5 minutos y medio de este primer tiempo. Alguna preocupación hay en el técnico Eduardo Zarago por este aluvión de dominio de River. Intenta reordenarse ahora y sale con Vivas desde el fondo. Allí el número 2, Carlos Vivas, y un lanzamiento hacia la mitad de la cancha. La baja bien Hernández, la va jugando hacia la derecha. Aparece Andrés Ríos, juega hacia atrás. Buen caño de Mauricio Cobas. Allí está Cobas dejando la pelota sobre el medio. Ahora juega para Ríos, vuelve para Coba. Coba intenta salir con la pelota. Falta de Nacho Fernández. Tiene razón el árbitro. Primer amonestado del partido, el jugador de River. La falta sobre Mauricio Cobas. Tiro libre para el Deportivo Táchira, que necesita de este jugador, de Coba, que tiró un caño fenomenal en la mitad de la cancha, marcando presencia. Por eso no se la aguantó mucho Nacho Fernández y le terminó dando un patadón. Puso un poco de autoridad ante un dominio que hay de River. El caño muestra que Táchira está dentro del campo de juego y que también tiene su personalidad. Necesita de Mauricio Cobas que aparezca más en el partido para que River no ejerza su dominio. Hay tiro libre para Deportivo Táchira en casi 7 minutos del primer tiempo. Lo vienen haciendo hacia la izquierda para que avance Murillo con la pelota. Da un pase de seguridad hacia atrás. Murillo entrega para Coba. Coba la deja a la derecha para Vivas. Se va adelantando ahora Táchira. Ojo que la puede perder Vivas. La estaba presionando bien en ese sector Aliendro. Sale bien Vivas ahora. Deja la pelota en el fondo para Oliver Benítez. Este para Mauricio Coba. Coba y el lanzamiento bien abierto sobre la izquierda para la llegada de Figueroa. ¡Ah! Buen corte ahora de Boselli cuando intentaba Julián Figueroa llegar sobre la izquierda. De a poco se empieza a adelantar el Deportivo Táchira. Aquí viene el lateral hacia atrás. Lo venía haciendo precisamente Murillo. La va dejando ahora para que la controle Ríos, el futbolista. Era Chacón. Chacón la deja hacia atrás para Oliver Benítez. Vuelve la pelota para Chacón. Recepción con giro perfilado. Le quiso pegar al arco desde 25 metros. El futbolista Gerson Chacón. La pelota se va desviada. Pero ya en los últimos minutos aparecieron Coba, Chacón, también Figueroa para dar respuestas en un Táchira que estaba siendo ampliamente dominado por River y ahora parece empezar a querer marcar territorio. Allí va Paulo Díaz en la salida del equipo de Michelis. 8 minutos de juego, lanzamiento para Borja. Gana bien arriba Oliver Benítez con falta, dice el árbitro sobre Nacho Fernández, que se queda tirado en el suelo, al igual que Oliver Benítez. Nacho Fernández, un jugador que le gusta reclamar mucho, que le gusta simular, que ya está amonestado, que le gusta controlar el partido, influir sobre los árbitros. La noche recién empieza para él, ya tiene una amarilla, está caído en el suelo. Le fue desde atrás un golpe en la espalda para el futbolista de River. Mientras tanto, aprovecha Zarago para darle indicaciones a Julián Figueroa, que lo tenía cerca. También está Oliver Benítez en el suelo. 48% de posesión para Táchira, 52% para River. Había empezado con 70% para River y lo equilibró. Hasta ahora se jugaron 9 minutos, 4 minutos de amplio dominio de River. Los otros 4 empezó a salir el Deportivo Táchira. Tienen un remate cada uno. Por ahora ninguno fue a puerta. Afuera uno de cada uno. Por ahora ataques, atacó 11 veces Táchira, 10 veces River. Ataques peligrosos, 1 de Táchira y 3 de River. Se considera ataque cuando con dominio de la pelota cruza la mitad de la cancha. Se considera ataque peligroso cuando llegan a la zona de finalización. Ahí vamos a estar viendo cuando se pongan de pie Oliver Benítez y Nacho Fernández la reanudación de este juego en el Estadio Pueblo Nuevo. 0 Deportivo Táchira, 0 River.
en este debut de ambos equipos por Copa Libertadores. Le va a pegar Paulo Díaz en la pelota, va el chileno jugando rápido con Fonseca, se viene el uruguayo Fonseca, todo replegado, ahora Táchira, Fonseca de primera, va jugando para que aguante la pelota, Aliendro, Aliendro la deja a la izquierda para Colidio, Colidio la filtró hacia el área, Aliendro tira el centro, giró Borja, le dio cerca del poste izquierdo de Araque, vuelve a llegar River en una triangulación vertical, jugó bien Aliendro de espaldas en la jugada, también Colidio, giró Borja, el temible Colibrí sacó un remate que se fue desviado en la segunda llegada de River, recordamos, ya había tenido anteriormente una llegada con Pablo Solari y ahora vuelve a atacar River, en este caso con ese tiro de Borja. Atención entonces que se va acercando River, pero por ahora no puede plasmar en el área rival las ofensivas. La pelota dividida en la mitad de la cancha, otra vez River quiere ir por el balón. Juega la pelota Fonseca, la va dejando hacia atrás para la salida de Paulo Díaz. Lanzamiento largo de Paulo Díaz, quiere girar con la pelota Aliendro, juega para Nacho Fernández. Nacho Fernández hacia la izquierda, atención que está buscando a Borja. Llega la marca de Vivas, Vivas hacia atrás con el arquero Araque. Hizo un amago totalmente arriesgado. Se queda con la pelota ahora para salir. Lanzamiento hacia la posición de Brian Castillo, saca de cabeza a Paulo Díaz. Le va cayendo a Fonseca ahora el balón. Intenta salir River con un lanzamiento a la izquierda, corre Enzo Díaz, le había sobrado la pelota Borja que no llega a quedársela, por eso hay salida entonces para el Deportivo Táchira. Atención que River llega poco, pero llega con profundidad, por lo menos las dos veces que llegó sobre el arco de Araque. Hay lateral para Deportivo Táchira, lo viene haciendo desde la derecha Vivas, allí va Vivas. Jugando la pelota, hay un nuevo lateral, cuando no podía tomar la pelota Cova. Otra vez va Vivas, que gana metros con las manos ahora para el elenco local en esta noche venezolana. Otra vez Vivas jugando en la profundidad, no podía ir por la pelota Hernández, la recupera River ahora con Boselli, Boselli en la mitad de la cancha. La lucha de Aliendro ahora para dejarla hacia atrás en la salida segura que tiene River con González Pires, que la va entregando para Paulo Díaz. Allí sale Paulo Díaz con el balón, la pone profunda, busca Colidio, antes le va a caer la pelota para que la domine bien Fonseca. Fonseca sobre el otro costado, juega el balón ahora para que venga una vez más River atacando desde la izquierda, viene para Enzo Díaz, la manda hacia el área, buen anticipo de Cova, sale rápidamente con un paso filtrado, intentaba buscar a Chacón, no llega Chacón. Y saldrá River ahora. Desde el fondo viene la pelota para Nacho. Nacho quiere encarar ahora con Solari. Solari para Nacho Fernández. La dejó hacia la derecha. Aparece Boselli en posición ofensiva. Centro de Boselli para Colidio. La baja para Borja. Puede estar el primero de River. Falta de Borja sobre el arquero. Atención. Volvió a llegar River. Borja fue muy vehementemente sobre el arquero venezolano. Pero otra vez River fue profundo. Cada vez se acerca con más peligrosidad sobre el arco de Táchira. 0-0 sigue este juego por ahora en Venezuela. Debut en la Copa Libertadores para ambos equipos. Se va poniendo de pie el arquero ahora. Estamos hablando de Araque, el arquero venezolano. River ya no es amplio dominador como antes, pero sigue siendo el que tiene ataques de mejor calidad sobre el arco rival. Saldrá la pelota ahora por parte del arquero Araque, que piensa antes de salir con el balón. La va mandando por bajo ahora en la salida con Murillo. Murillo lo tiene cerquita, Figueroa prefiere ir sobre la paralela. Recupera River con Solari. Arranca Solari, Solari juega para Borja. Borja gira, saca el zurdazo por arriba del travesario. Arriba del travesario, otra llegada de River. Se la dieron a Borja de espaldas a la jugada. Otra vez giró y sacó el latigazo el colombiano. Otra vez River cerca del gol. Por ahora pleno dominio. 14 minutos de juego. Una recuperación en la mitad de la cancha que fue peligrosa en favor de River. Desemboca en este remate de Borja, que está como punta, está fastidioso, pero tiene el arco entre ceja y ceja. Intenta salir Táchira con un envío largo para Brian Castillo. Cae el futbolista venezolano. Se acerca el árbitro Rafael Claus para asistirlo. No ha cobrado la falta y le pide que se ponga de pie al venezolano. Algo se está quejando
González Pires. Estamos llegando a 15 minutos de partido. Le resumo, River es el que tiene mejor posesión de la pelota, el que tiene más fluidez de ataque, el que en los primeros 4 minutos casi que jugó sobre el arco de Araque. Después se equilibró el Deportivo Táchira, que se adelantó con jugadas aisladas de Cova, de Castillo, también con intervención de Chacón. River ha tenido 3 chances de gol, un cabezazo de Solari y 2 remates de Borja que se fueron cerca del arco. Es un poco más River, que es más profundo y más decidido cuando ataca, pero muestra algunas herramientas Táchira cuando la pelota sobre todo pasa por Cova en la mitad de la cancha. Sale River en la derecha, recibe la pelota Boselli. Boselli la deja hacia atrás para González Pires. Allí va saliendo el zaguero de River, Leandro González Pires, con la pelota. La deja profunda para que la aguante Borja. Allí va Borja, de espaldas a la jugada. Buen quite ahora de Robles, que sale en la derecha con la expedición de Vivas. Llega hasta la mitad de la cancha y ahora retrocede Vivas porque sabe que tiene la marca de un futbolista. Por eso viene la pelota hacia la mitad de la cancha. No la puede recibir Castillo. Marcó bien ahora River con Fonseca. Le queda Nacho Fernández. Fernández va jugando para Solari. Avanza Solari para River. Atención, la juega hacia atrás. La va a ir a pelear Cova. Si la gana Cova, puede haber un contragolpe de Táchira. Falta, dice el árbitro, de Fonseca, porque Cova la iba a ganar. Tiro libre para Táchira. Se apuran ahora. La juegan sobre la mitad de la cancha. La tiene otra vez Mauricio Cova. La deja a la izquierda para Murillo. Sobre la banda está esperando la Figueroa. Recibe Figueroa. Sale de la marca ahora de Boselli. Nueva falta. Empieza River a abusar de las faltas. Porque cuando la tiene Cova, cuando la tiene también Chacón, Táchira complica a River. Tiro libre entonces para el elenco venezolano. Lo vienen haciendo corta hacia atrás. La juega Robles. Robles a la derecha para Vivas. Sale con la pelota Carlos Vivas ahora, la deja hacia atrás. La pelota es de Oliver Benítez, el único amonestado en Táchira por ahora. Deja la pelota sobre el medio. Pasa otra vez por el futbolista Carlos Robles. Viene para Mauricio Cova. Cova para Murillo. Allí la va dejando Andrés Murillo hacia atrás con su arquero Alejandro Araque. Lanzamiento largo dividido en la altura. Va a ir Brian Castillo por la pelota, no llega, saca bien González Pires. Le queda River en ofensiva, Nacho Fernández para Borja. Borja se quiere meter en el área, gran recuperación de Viva. En retroceso de cabeza, cede hacia atrás para su arquero Araque. Sale el Deportivo Táchira ahora, nuevamente desde el fondo. Deja la pelota en la derecha, lanzamiento largo de Hernández, correrá Castillo. No está bien conectado, está desconectado Táchira. No hay un volante que conecte la salida con los jugadores de ofensiva. Lo que sí tiene River, con Nacho Fernández y Aliendro. Enzo Díaz cruza la mitad de la cancha, juega la pelota precisamente para Aliendro, levanta la cabeza Aliendro, buena apertura sobre la derecha, se proyecta el uruguayo Boselli. Boselli sobre el extremo, va entregando para Solari, ataca Solari para River, centro de Solari para Borja, buen cabezazo de Oliver Benítez. Atención con el rebote, le queda Aliendro, ahora el que rechace Vivas, otra vez Aliendro, le pega. La pelota se va por encima del travesaño. Vuelve a llegar River, cada vez son más constantes las llegadas del equipo de Michelis. Cada vez es más profundo, por ahora se defiende como puede Táchira, al que le cuesta atacar mucho. Está defendiendo bien, pero le cuesta mucho salir, por eso está presionado y asediado por River constantemente. Saca González Pires, la pelota en la mitad de la cancha. Cabezazo de Aliendro para Nacho Fernández, buen anticipo que llega de Murillo. Vuelve a recuperar River. Primero Fonseca, después Nacho, ahora hay falta de Murillo, tiro libre para River, Nacho Fernández queda en el suelo. Estamos llegando a 18 minutos y medio de juego, 0-0 el partido en Venezuela. Lateral para River, Boselli lo hace para Nacho Fernández, se entrega mal Nacho Fernández, le queda Brian Castillo, se va a meter en el área, barre bien Paulo Díaz. Barrió el chileno cuando Brian Castillo se metía para anotar el primero en un mal pase de Nacho Fernández. Un regalo defensivo, casi aprovecha el error Brian Castillo, que no pudo anotar. Lateral que ya viene haciendo el futbolista Vivas. Va dejando la pelota para Hernández, quería desbordar. Hay una buena intersección de Enzo Díaz. Lateral entonces para Táchira, que tiene que hacer precisamente Nelson Hernández desde la derecha. Es a la altura del área. A ver quién se muestra para recibir. Uno es Mauricio Cova para aguantar la pelota. Está Castillo, viene en el área sobre el punto del penal. Ríos recibe Castillo, quiere girar. Está Andrés Ríos sobre el medio. Castillo quiere sacar el centro. Lo tapan bien. Y se termina yendo con pelota y todo.
Saque de meta para River entonces, que de vez en cuando, si bien River tiene el control, de vez en cuando las llegadas de Táchira lo complican un poco. Va a ser tiro de esquina finalmente. Tiro de esquina para el Deportivo Táchira. Primera pelota parada. Desde la derecha le va a pegar a la pelota Gerson Chacón. Atención con toda la gente en el área. La jugó corta hacia atrás para Cova. Cova más atrás. Atención que van a presionar el centro de Viva. Sale Armani cuando Oliver Benítez llegaba adelantado de la zona del punto del penal. Atento el arquero de River, que quiere salir rápidamente en la derecha. En 20 minutos de juego, entrega para Boselli, Boselli para Borja en la mitad de la cancha. Traba Borja, está peleando con Benítez. Falta de Colidio sobre Oliver Benítez. Tiro libre para Táchira, que de a poco va dando señales, síntomas de que es un equipo que le puede jugar a River, que lo puede inquietar con poco, con un poquito de movilidad. River es un equipo que tiene mucho corte ofensivo y con un poquito de movilidad, de desmarques en la mitad de la cancha, el que hace Cova, el que hace Figueroa, el que hizo Hernández, lo puede complicar un poco el equipo de Michelis. Sale Táchira con un lanzamiento de Oliver Benítez, pica la pelota y le cae a Armani cuando buscaba en la profundidad a Brian Castillo. Armani sale por bajo, entrega para Leandro González Pires, hace una seña para que reciba entre líneas la pelota a Liendro, adelanta la pelota a Liendro, lo va a ir a marcar Gerson Chacón. A Liendro jugó hacia la derecha para Solari, Solari pasa de la marca de Figueroa, encara Solari, ahora llegaba bien la marca del futbolista Figueroa ahora. Recibe River en la mitad de la cancha, recupera con Aliendro, Aliendro va jugando en la izquierda ahora. Toca hacia atrás para Fonseca, Fonseca para Nacho Fernández, va para Borja, está de espaldas a la jugada, esta vez no lo dejan girar. Bien, rechaza la pelota Robles, devuelve River con Paulo Díaz, lucha Nacho Fernández, viene hacia atrás para Enzo Díaz, le va cayendo a Colidio en el extremo interno. Colidio juega para que venga Nacho Fernández, se quiere meter en el área de atropellada, va Nacho, va a sacar el centro al segundo palo, cruza el área toda la pelota, pero le queda Solari, centro de Solari, Colidio va arriba con el cabezazo desviado. Será saque de meta para Deportivo Táchira. En otra llegada de River le está costando mal, le está friccionando. Pero en esta oportunidad volvió a llegar River, que tiene ataques mucho más peligrosos que los de Táchira. Si quieren les repaso, hasta el momento atacaron 21 veces Táchira, 28 veces River. 5 ataques peligrosos de Táchira, 8 de River. Un poquito mejor, sale Murillo. Lanzamiento de Murillo, devuelve de Palomita González Pires, se divide la pelota en la mitad de la cancha, salta Oliver Benítez, pierde con Borja que quería jugar para Nacho Fernández. Murillo bien, rechaza ahora la pelota desde la izquierda sobre un costado al lateral, es para River, lo tiene que hacer el uruguayo Sebastián Boselli, justo sobre la línea divisoria, le espera en la profundidad Solari, detrás suyo lo tiene a su compatriota Fonseca, prefiere con Nacho que devuelve de cabeza a Nacho Fernández, sale ahora la marca y gana bien el futbolista Carlos Robles. Otro lateral para River que intenta adelantarse en el campo de juego. Ahora sí recibe Fonseca. Cambio de frente profundo sobre la izquierda para que venga atacando ahora Enzo Díaz. La juega al medio para Liendro. Saca bien Oliver Benítez. Va a buscar ahora para recoger la pelota Liendro. La deja correr Enzo Díaz sobre la izquierda. Lateral para River. Se apura Enzo Díaz. Juega para Colidio. Colidio quiere profundizar sobre la izquierda. Llega la marca de Vivas. Ahí lateral cuando Hernández encimaba al futbolista de River, por eso hay salida para el elenco venezolano. Creo que le rebotó a Colidio, falta le cobró a Colidio en realidad. Por eso va a ser tiro libre en salida para Deportivo Táchira, que empata con River 0-0 en 23 minutos del primer tiempo. Por ahora River con dominio, con profundidad, pero no agresivo. No pise el acelerador, toma recaudos porque esporádicamente Táchira tiene avances que inquietan y mucho a un River que cuando está atacando deja muchos espacios defensivos, por eso tiene que cuidar el equilibrio. Allí Vivas va restando desde el fondo, deja la pelota corta, se la regala Colidio, viene atacando River. Colidio sobre la izquierda, busca profundidad con Nacho Fernández, se proyecta en Sodía, centro de Nacho para Borja, saca bien Vivas, va a buscarlo otra vez Nacho Fernández. Rechaza ahora la pelota sobre un costado y se queda enojado el jugador de Táchira, Brian Castillo, que estaba dando una mano defensiva. Lateral para River, ahora interrumpe el juego el árbitro Rafael Claus por la conducta de los jugadores, por los constantes reclamos de Nacho Fernández. Hubo una pierna en alto peligrosa de Brian Castillo, en realidad no fue peligrosa, la quiso sacar de volea y Nacho Fernández se acercó con la cabeza y casi le da
en la cara a Nacho Fernández. Por eso el reclamo del jugador de River, que como decíamos antes, reclama todo constantemente. Ahí se reanuda el juego. Sale Murillo para Táchira. No entrega bien la pelota. Está marcando Boselli. La recupera Boselli para River. Boselli la deja hacia atrás. El envío de González Pires viene abierto sobre la izquierda para Enzo Díaz. Domina con el pecho, pero la hace larga. Llega para marcar Hernández. Se resbaló. Por eso lucha la pelota Aliendro. Limpia la jugada para River, de Aliendro para Paulo Díaz, y este con González Pires en un pase de seguridad. Sale a River desde el fondo. González Pires abre el extremo derecho para Boselli. Sobre la raya espera Solari. Solari le gana bien a Figueroa. Quiere avanzar hacia el medio. Marcaba Cova. Recoge la pelota otra vez River. De Fonseca para Boselli. Boselli otra vez va en ofensiva. La deja de taco hacia atrás para Solari. Se tiene que retrasar porque hay una buena presión de Mauriz Cova. Juega la pelota González Pires. La deja sobre el medio para Paulo Díaz. Se adelanta y conduce el central de River. Ya se mete en campo de Táchira. Jugó para Colidio. Colidio de primera para Aliendro. Vuelve para Colidio. Ahora para Borja. Otra vez para Colidio. Rompe juego bien Oliver Benítez saliendo desde la saga. 25 promediando este primer tiempo. 0-0 Táchira y River. River es un poco mejor, con más llegadas. Pero Táchira está haciendo un planteo inteligente, replegando con dos líneas muy compactas, una de 5 y una de 3, para darle pocos espacios a River. Le cede la posesión, pero se defiende bien cerca de su área. Precisamente ahora viene Figueroa para rechazar la pelota, casi como marcador de punta izquierdo. Figueroa está jugando de defensor. Si bien son tres defensores, entre Figueroa y Murillo no hay mucha distancia para que River no profundice sobre esa banda. Allí está recibiendo Nacho Fernández, precisamente en la derecha. Encara hacia el medio, marca Cova. Por eso Nacho Fernández se retrasa a la posición de González Pires y este juega en el círculo central. Bien adelantado está Paulo Díaz. Juega para Enzo Díaz. Va a tirar del centro, tiene marca de Hernández. Buena presión de Robles. Quiere Ríos, pero no puede porque presiona Paulo Díaz. Ahora Ríos de chilena. Va jugando para Castillo. Buena recuperación ahora de Fonseca. River recupera rápido. Ahora Cova la manda bien profunda. Pica la pelota y le va a caer a Armani. Lo que le falta a Táchira es conexiones, más sociedad. Le cuesta tener la pelota, cuando la recupera le cuesta la asociación, y como decíamos, le falta un enlace en la transición. Defiende mucho, pero cuando recupera la pelota le falta un enlace para la transición defensa-ataque, para poder contragolpear. Está muy partido desde los prácticamente 8 que defienden y los 2 que atacan. Allí va River con Paulo Díaz. Juega Díaz sobre la posición de Nacho Fernández. La deja hacia el medio para Fonseca, cerquita lo tiene a Boselli, prefiere jugar hacia atrás para Leandro González Pires. Se adelanta González Pires, cada vez va adelantando más los bloques River. De González Pires para Enzo Díaz, Enzo Díaz con Colidio, va sobre el extremo izquierdo Colidio. Quiere pasar de la marca de Hernández, la pelota se va afuera, al lateral para Deportivo Táchira. En 27 y medio, por ahora 0-0 el partido, 41% de posesión para Táchira, 59 para River. Goles esperados, estadística 0.01 para Táchira, muy bajo, 0.32 para River. Es más alto que el de Táchira, pero sigue siendo un porcentaje bajo. La pelota dividida en la altura ahora. Atención que la toma Castillo, la domina bien en la mitad de la cancha. Busca el pique de Figueroa por izquierda, viene la pelota para Figueroa. El pique lo traiciona al número 8, al venezolano Julián Figueroa. Por eso va a ser lateral en salida para River. Lo hacen rápidamente para González Pires. Atención que se compromete González Pires en la salida. La recupera Táchira, la van jugando para Castillo. Paulo Díaz siempre firme. El zaguero central de River para rechazar la pelota. Intenta contragolpear el equipo de Michelis, pero encuentra bien parado a Vivas. Le cae la pelota a Hernández. Hernández sobre el medio, entrega para Gerson Chacón. Quería hacia atrás, no conectó bien con Robles. Recupera la pelota River con Borja. Borja la va dejando para Solari tras el rebote en Robles. Traba bien abajo Robles, mucho despliegue del número 24 de Carlos Robles, que recupera y recupera para Táchira, que intenta ahora no dejar progresar a River de mitad de cancha hacia adelante. No presiona Táchira hasta la mitad, por eso River adelanta a sus centrales, tanto a Paulo Díaz como a González Pires, que tiene un buen manejo. En esta oportunidad es Paulo Díaz, llegando a 29 del primer tiempo. La deja para Fonseca. Fonseca a la derecha para Boselli, adelantado, pero no sobre el extremo, sino por el carril interno. Ahora sí juega el extremo para Boselli, para Solari. Solari quiere pasar de Figueroa, supera a Figueroa, centro de Solari. Rebota en Figueroa, tiro de esquina para River, que elige para atacar predominantemente el sector derecho. Llamativamente, porque Boselli no es un jugador de proyección, se muestra siempre como apoyo
y al que intenta desbordar la línea es Pablo Solari. Tiro de esquina para River, lo va a hacer Ignacio Fernández desde el vértice derecho de la cancha. Con pierna zurda se puede cerrar sobre el arco del el arquero Alejandro Araque, de 28 años. González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, buenos cabeceadores. Centro de Nacho al punto del penal, el cabezazo de Paulo Díaz. Encuentra bien ubicado Araque, que sale rápidamente de contra. La juega para Gerson Chacón, va pierna a pierna Chacón con Fonseca. Gana el venezolano y ahora hay falta de Fonseca, tiro libre para Deportivo Táchira, que por primera vez intenta contragolpear a River. El cambio de ritmo fue preciso de Gerson Chacón y lo tuvo que frenar con falta. Finalmente entre Enzo Díaz y Fonseca. Fonseca le acomodó el cuerpo y después Enzo Díaz es el que le tiró todo el cuerpo. Tendría que haber sido amonestado el jugador de River porque corta un contragolpe que parecía importante. Atención, tiro libre entonces para Táchira. En la mitad de la cancha, sector derecho, acomoda la pelota Mauricio Cova, el capitán y una de las figuras de este equipo, que ha aparecido poco, pero cuando aparece, inquieta a River. River defiende con toda su gente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Táchira buscando en la ofensiva. Oliver Benítez está, Murillo también, Castillo se queda para el rebote. El envío de Cova fue por bajo, despejó bien de cabeza ahora Aliendro, le vuelve a quedar a Mauricio Cova, no había dejado a nadie para el contragolpe River. Cova y un pase de seguridad hacia atrás con su arquero Araque. Atención que la domina y ahora sí, saca la pelota con zurda. La divide en la disputa aérea, la deja correr González Pires, sale Armani. Franco Armani de su área, se queda con la pelota en casi 32. Juega para Boselli. La salida de River por derecha, Boselli para González Pires, empieza a rotar la pelota entre los centrales, busca los espacios River. Se acomoda bien Táchira, que presiona con dos y después repliega. Pasó River ahora. La pelota de Fonseca. Le llega Nacho Fernández. Nacho Fernández ahora para Solari. Solari hacia atrás para Boselli. Después quería jugar para Nacho Fernández. Trastabillaba antes de recibir la pelota. Lateral para Táchira. Desde la izquierda lo va a tener que hacer Andrés Murillo. Parece acomodarse ya. Hace rato que Táchira no recibe una situación de River, que había llegado con la media vuelta de Borja dos veces, con el cabezazo de Solari. Parece estar más sólido defensivamente Deportivo Táchira, con mucha gente, con pocos espacios, pero le está costando atacar. River va con paciencia, como siempre, ataque organizado, rotando la pelota, esperando algún espacio que por ahora no se le muestra. Recibe la pelota Nacho Fernández. Fonseca quería jugar para Solari, se le escapa de la cancha. Allí está, llega River a la mitad de la cancha y presiona. Tratan de no hacer girar a los jugadores de River, los de Táchira, que intentan que pasen los minutos y aguantar el cero en su arco, que eso puede desesperar a River, porque cuando River no hace goles, empieza a mostrar inseguridades. El saque profundo de Murillo, peina la pelota hacia el medio Castillo, no le caía a Ríos, rechaza hacia atrás a Liendro, queda la pelota en poder de Enzo Díaz, que juega con Armani, lo iba a presionar bien Ríos, Armani salió arriesgadamente, pero juega para Nacho Fernández de espaldas a la jugada. Se apoya en Boselli, marca bien abajo. Ahora tirándose al suelo el futbolista Chacón. Lateral para River en la derecha, 33 minutos de este primer tiempo. Sigue 0 a 0 el partido. Recibe Nacho Fernández. Nacho juega para Aliendro. Aliendro la va dejando hacia la izquierda. Aparece con la pelota Enzo Díaz. Quiere conectar con Colidio. Colidio vuelve para Enzo Díaz. Está pidiendo la profundidad a Aliendro. Por ahora sigue Colidio. En el medio se muestra como alternativa Solari. Recibe y le pega al arco Solari. Traba bien Cova. Se arrojó al suelo para obstruir el remate de Solari. Lateral para River entonces en la derecha. Cercano a la zona de finalización. Boselli para hacerlo cerquita del Solari. A ver qué hace Boselli. Se le muestra también Borja para aguantar la pelota. No se decide. Jugó ahora sí para Solari para ir por el extremo. Marca bien Mauricio Cova, saca sobre la paralela en la izquierda. Intenta ir a buscar la pelota Castillo, rechaza bien Boselli, cae la pelota en el área, atención que la baja Borja. Marca Murillo, le queda Figueroa, pelea la pelota Borja, la ganó Borja para River, jugó para Solari, rebotó en Figueroa, viene ahora Boselli, tiene marca Boselli de Ríos, pero se la queda bien ahora Solari. Solari hacia atrás para Paulo Díaz, bien adelantado, ataca River con Boselli, centro para Colidio, salta, gana Vivas. En la segunda jugada
Resta bien Chacón, le queda Castillo, a ver si mete la contra, a ver si mete la contra Táchira. La deja Chacón hacia la derecha para Hernández, avanza a toda velocidad, se mete en campo de River. Vuelve la pelota para Gerson Chacón, allí va Chacón, ahora se reordena River defensivamente, pero no pierde la posesión Táchira. Pasa por Robles, viene para Cova. Cova quiere profundizar en la derecha, se aviva y gana bien Nacho Fernández. Sale River, impreciso ahora. Táchira, que había tenido un buen contragolpe, pero no se animó a poner un cambio de velocidad. Nacho Fernández juega a la derecha y ahora vuelve a atacar River. La pelota es de Pablo Solari. Solari, pierna a pierna. Solari va jugando ahora para Nacho, que quiere girar. Marcó bien Murillo. Quiere ganar la pelota Brian Castillo. Falta de Castillo, dice el árbitro. No sé si existía para mí. Tiro libre para el Deportivo Táchira. 34% de posesión Táchira, 66% River. Todo esto cuando tenemos 35 del primer tiempo, nos quedan 10 reglamentarios más lo que adiciona el árbitro Rafael Claus. 0-0 en la presentación de estos dos equipos en el grupo H de la Copa Libertadores. Cobresal y Barcelona de Ecuador se empataron 1-1. Millonarios de Colombia y Flamengo también de Stronger. Está ganando 1-0 a Gremio en el primer tiempo. Más tarde jugarán Universitario de Perú y Liga de Quito, y por ahora este parcial. Táchira y River, que empatan 0-0. Hay tiro libre para el equipo de Demichelis desde el sector derecho. Lejos del área, pero atinado para impulsarla sobre la misma. Fonseca y Nacho Fernández buscando alguno de los cabeceadores. A ver quién de los dos la manda sobre el área. Seguramente sea Nacho con pierna zurda buscando la cabeza de Borja de Colidio. Y como decimos siempre, Paulo Díaz González Pires, también va Boselli. Tiene buenos cabeceadores River, pero no tiene un gran trabajo de pelota parada. ¿Le va a pegar Fonseca? No, es Nacho Fernández. Centro cerrado, rechaza bien Murillo. Bien atento. Va restando Cova ahora, la quiere Gerson Chacón, en velocidad le va ganando bien Fonseca, la juega para Armani, lo va a ir a presionar Chacón, Armani obligado con el pie, sale ileso de la jugada, entrega para Boselli, Boselli para Fonseca, Fonseca sobre la paralela, buena salida con Solari, pero presiona bien Figueroa, le va a requitar la pelota Figueroa, también está Cova, cae en el suelo un jugador de River, para mí es en favor del Deportivo Táchira, tiene razón el árbitro, Rafael Claus, había retención y mano de Nacho Fernández cuando perdía la pelota con Figueroa. Por eso es tiro libre para Deportivo Táchira. Sobre la izquierda, Maurice Cova para pegarle a la pelota. No va a ir hacia el área porque no hay gente llegando de Táchira hacia el área a buscar el cabezazo. Allí se decide Cova. La levanta buscando a Brian Castillo. Se abre del área sobre su izquierda. Castillo no pudo dominar la pelota. Ha tenido muchos errores Táchira en la precisión. Esta pelota fue muy larga para que la luche Castillo. Muy partido Táchira, que está haciendo un buen trabajo defensivo, no cediendo muchos espacios para la asociación de River, para que giren los jugadores dando lucha y recuperando, pero con escaso poder ofensivo. No suelta volantes y está muy solo Castillo o Andrés Ríos. Precisamente allí recibe la pelota Ríos, la va entregando hacia el área para Castillo. Atención que viene entrando Castillo, justo Paulo Díaz. Venía cruzando y saca la pelota al tiro de esquina. Cuando decíamos que estaba muy solo, se equivocó River en la salida. Fue de Chacón para Castillo. Dos jugadores de Táchira pudieron complicar a River. Cuando llegó Río sobre la última línea, el cruce providencial de Paulo Díaz. Tiro de esquina para Táchira. Lo van a hacer desde la izquierda. Como siempre, Maurice Cova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esperando la mayoría en el punto del penal. Atención con Murillo y Figueroa. El centro de Cova. Saca bien de cabeza ahora. Restando la pelota sobre un costado González Pires. Es nuevo tiro de esquina cuando Oliver Benítez queda caído en el área. Sigue quejándose Nacho Fernández con el árbitro como durante todo el partido. Y eso que está amonestado el futbolista de River. Será nuevo tiro de esquina para Táchira. Ya se pone de pie el argentino Oliver Benítez, que había ido a la disputa antes de que la saque Leandro González Pires. Otra vez le va a pegar Maurice Cova a la pelota. Otra vez va a ir sobre el seno del área de River. El centro de Cova. No podía saltar Figueroa. Le queda el rebote a Chacón. Chacón la juega para Cova. Cova para Chacón, vértice de área. Centro de Chacón, el segundo palo. Salía bien River, por eso
nadie quería intervenir por un presunto fuera de juego. Hay salida para Armani en un primer tiempo donde River tuvo más la posesión, tenía más los ataques, pero ya hace rato está siendo complicado por Táchira en cuanto al juego que le propone. Un juego incómodo para River, con mucha marca, mucha presión y poca ofensiva. Allí aguanta la pelota bien Borja. La llega a abrir sobre la derecha para Boselli. Boselli en el extremo se junta con Solari. Solari busca la corrida ahora de quien se desprende, que es Rodrigo Aliendro. Ganaba bajo Aliendro. Pasaba de Murillo, pero llega bien Cova, atento para cruzar y rechazar la pelota sobre un costado. Volvió a profundizar River sobre la derecha, su sector predilecto. Lateral en ese sector entonces para el equipo de De Michelis. En ofensiva lo tiene que hacer Boselli. Boselli juega la pelota para que la aguante Nacho Fernández. Fastidiado Nacho Fernández. Perdió con Cova. Allí va Gerson Chacón. No pudo Chacón. La recuperó Fonseca. Fonseca la deja para Nacho Fernández. Levanta la cabeza. Abre bien sobre el medio para Aliendro. Aliendro a la izquierda para Boselli. Llega la marca de Hernández. La puede recuperar Hernández. Cubre bien la pelota ahora Colidio. Se suma Robles también a la marca. Falta de Hernández, dice Rafael Claus. Se quedan tomando, discutiendo los jugadores. Fuerte discusión ahora entre Robles y Colidio. Se tomaron ambos. El árbitro ya ha dictaminado que es tiro libre para River. Estamos ya en casi 41 de este primer tiempo. Será tiro libre entonces para River. Seguramente la van a levantar sobre el área de Alejandro Araque. En otra ofensiva del equipo de Michelis, que no está pudiendo plasmar el juego que quiere en Venezuela. Gran despliegue de Táchira en las marcas, en los espacios, en la recuperación y en la presión. Todo en bloque medio, se pudo ajustar cuando al principio estaba muy cerca de su arquero. Le cuesta atacar, pero por ahora se viene su trabajo de defender en cero su arco ante un River que ha llegado como favorito aún a este estadio. El tiro libre lo va a hacer Nacho Fernández, pierna zurda para él. 41 y medio, un poco más de este primer tiempo. Buscará vía aérea el equipo argentino, el centro de Nacho Fernández. Saca bien de cabeza ahora Brian Castillo. Corre Cova para el contragolpe, pero se va recuperando Nacho Fernández. La deja para su arquero. Armani obligado con el pie va a recibir la presión de Ríos. Lanzamiento de Armani sobre la izquierda. Dominó muy bien Enzo Díaz. La dejó hacia atrás para Nacho Fernández. Marca Brian Castillo. Falta de Brian Castillo, dice el árbitro del partido. Tiro libre entonces para River. 42 del primer tiempo. Se va yendo la primera mitad del partido. 0-0 el juego. Cerrado el partido. Muy disputado en la mitad de la cancha. Filtra la pelota bien Fonseca. Quería con Colidio. Marcó Cova. Quiere ahora Gerson Chacón. Cae al suelo. No hay falta, dice el árbitro. Limpia la jugada bien Robles. Entregando a la derecha ahora para Hernández. Levanta la cabeza Hernández con un envío paralelo. Ahora busca Castillo. Pierde la altura con Paulo Díaz. Venía de la posición adelantada Brian Castillo. Por eso va a ser nuevo tiro libre para River, para el equipo de la Argentina, los dos debutando en la Copa Libertadores de América. Allí con la pelota Boselli. Boselli a la derecha. Juega ahora para Solari. Solari la deja correr para Aliendro, que se abre sobre esa banda. Buena marca de Figueroa, también de Murillo. Le quedó Aliendro, sacó el centro para Borja. Rechaza bien Oliver Benítez. Completa viva, si puede meter la contra Táchira, si se anima con Cova. Cova en el envío vertical. No es preciso lo de Cova. Sí es bueno el anticipo que llega por parte de Boselli. Vuelve a atacar River. Va sobre la derecha con Solari. Lo encara Figueroa. Solari para Aliendro de taco. Quiso descargar. Buena recuperación de Cova. Cova la va dejando para Andrés Ríos. Ríos al medio para Robles. Está presionado Robles. La perdió con Fonseca. Le queda Solari. Falta de Figueroa. Que no, dice el árbitro. Sí, falta de Figueroa. Se queja el técnico Zaragó, pero sí fue falta de Figueroa. Porque no es preciso Táchira. Recupera la pelota, pero no es preciso ni en los pases cortos ni en los pases largos. Le cuesta retenerla. Tiene buena recuperación. Cova está haciendo un muy buen partido defensivo, haciendo relevos, recuperando pelotas. Pero cuando quiere salir en forma vertical, que son con lanzamientos largos, no son efectivos. Pierde siempre en las divididas. River lo anticipa bien y no se pueden conectar. Por eso Táchira no puede meter peligro sobre River, y River le cuesta llegar al área por la buena marca de Táchira. 44, tiro libre para River en la derecha.
Ignacio Fernández con zurda, le va a dar a la pelota, la va a cerrar sobre la zona del punto del penal seguramente. Allí fue el cabezazo de González Pires. Llega atento y se queda con la pelota Alejandro Araque, el arquero venezolano. No ha sido chance de riesgo, pero ganó River en la altura del área. Allí va a sacar Araque. La pelota la saca de su área porque River no va a presionar la salida. Ya vamos llegando al tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adiciona Rafael Claus. Lanzamiento largo de Araque. Pelea arriba Castillo. Gana Paulo Díaz. Como en todos los duelos defensivos. Impasable el chileno. Le queda la pelota a Hernández. Juega para Robles mientras la seña dice que se juegan dos minutos más. Vamos hasta los 47. Gana la pelota Enzo Díaz para River, pero había una falta anterior sobre Gerson Chacón. Por eso hay tiro libre para Táchira en una de las últimas del primer tiempo. La oportunidad para el equipo venezolano de llegar sobre el área de River. Oliver Benítez, Burillo, Figueroa, Brian Castillo, también Andrés Ríos, todos al área a buscar el pelotazo de Mauricio Cobas. Intentará Táchira de cabeza. River se repliega con toda su gente, todos los jugadores agrupados sobre la zona de la medialuna del área. Cobas perfilado para tirar el centro con pierna derecha, bien abierto al extremo, va a llegar.
Pues bueno, un poquito semana. Thank you.
Muchísimas gracias. Buena tarde. Chao, chao. Retomamos contacto desde Venezuela para este empate parcial por Copa Libertadores entre River y Táchira. Están empatando 0-0. Un River que ha sido algo superior en este primer tiempo, el que tuvo la mejor calidad de ataque, pero tampoco puede ser, tampoco podemos marcar que haya sido tan profundo. Un partido incómodo el que se le planteó a River, bien planteado defensivamente por Deportivo Táchira, pero sin poder tener conexiones de ataque. River ha tenido la pelota, ha tenido la posesión, ha manejado bien los tiempos con Nacho Fernández, el más activo de todos, pero no ha podido profundizar ni con Solari ni con Colidio. El repliegue de cinco defensores del Deportivo Táchira complicó a River a la hora de generar situaciones de gol. River no ha quedado mal parado defensivamente, fueron esporádicos los ataques de Deportivo Táchira, que no ha sido preciso, sobre todo en la transición defensa-ataque. Una vez que recuperaba la pelota Táchira, estaban muy lejos tanto Andrés Ríos como Brian Castillo y Chacón, con muchos jugadores de River en la marca y con pocas posibilidades de inquietar al arco de Armani. River tuvo una chance con Solari de cabeza, apareciendo en la zona del punto del penal, dos remates de Borja girando y pegándole al arco, pero no atinándole al mismo. El empate deja un sabor más positivo para el Deportivo Táchira, porque le ha costado acomodarse con River, lo ha costado atacarlo, pero tener el arco en cero en este momento para el Deportivo Táchira, después de lo que propuso River, puede que sea positivo. Vamos a ver si en el segundo tiempo Táchira se anima a atacarlo un poco más, a profundizar sobre el área de River, que por ahora ha estado muy timorato en esa cuenta que le queda a este equipo. Vamos a repasar los bancos de suplentes, quienes están de un lado y del otro. Junto a Eduardo Zaragó están Jesús Camargo, Jeffrey Vargas, Jaibrani Ruiz Díaz, Yaniel Hernández, Edixon Tamiche, Pablo Camacho, Diomás Díaz, Carlos Sosa, Carlos Calzadilla, Jesús Hernández, Anthony Uribe y Jean Castillo. Por el lado de River, junto a De Michelis, Ezequiel Centurión, Héctor Martínez, Marcelo Herrera, Daniel Zavala, Milton Casco, Matías Craneviter, Ezequiel Barco, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Claudio Echeverri y Manuel Lanzini. Uno estima que si River quiere ir a buscar el triunfo, seguramente Claudio Echeverri sea una de las variantes entre él, Ezequiel Barco y Santiago Simón. Santiago Simón, un jugador muy considerado por Martín De Michelis, que hoy parecía que iba a ser titular, le da más profundidad, pero quizás sea Echeverri, alguien que saltee líneas con una gambeta, con un regate, porque hay pocos espacios en River a la hora de atacar, y quizás Echeverri con su gambeta pueda saltar líneas defensivas para asociarse con un inconexo Borja. Por el lado de Táchira, me imagino que no va a haber ninguna variante de cara al segundo tiempo, sino que la variante tiene que ser más estratégica, poner más gente adelante o quizás acompañar más a un contragolpe, donde Figueroa se lo ve muy abierto por izquierda, Hernández muy abierto por derecha, pero ninguno de los dos se cierra a buscar asociaciones sobre el medio. Van saliendo los jugadores de cara al segundo tiempo. Ahora vamos a tratar de vislumbrar si alguno de los técnicos pone variantes. River y Táchira están empatando 0-0 en Venezuela. Quizás sea River el que tenga la responsabilidad de ir a buscar el partido por sus individualidades, por su historia, más allá de ser visitante. Es un equipo que se plantea como el candidato en esta segunda parte. Vamos a ver si lo puede plasmar De Michelis, vamos a ver si entre Barco y Claudio Echeverri son los jugadores que con un cambio de ritmo podrían complicar a Táchira. Vamos a ver si se anima De Michelis a hacerlo de movida en el segundo tiempo, o si va a esperar a ver cómo se acomoda, a ver cómo plantea Táchira la segunda mitad, si sigue en su tesitura de replegar en bloque medio y atacar con poca gente. Si es así, seguramente De Michelis se va a empezar a animar a que River sea más agresivo. Un empate de visitante en la Copa Libertadores no está mal visto, pero como decíamos, River
por su mote histórico dentro de la Copa Libertadores, por su compromiso, por sus individualidades, tendría que dar un poquito más. Ya se viene también el árbitro del partido, Rafael Claus. Ahora será River quien mueva en este segundo tiempo. En la noche venezolana tendrá que mover River. No vemos ningún cambio en ninguno de los equipos. No hay ningún jugador en la mitad de la cancha presto a ingresar. Ya repasamos los suplentes de uno y otro. Todo dispuesto por el árbitro del partido. Se da arranque el segundo tiempo. Ha movido River. Juegan Deportivo y Táchira el segundo tiempo en su debut de Copa Libertadores. La pelota profunda venía en ataque de River. Estaban buscando a Solari. Corre Murillo y deja correr la pelota sobre un costado. Hay saque de meta para River. Primeros instantes del segundo tiempo desde Venezuela. Desde el estadio Pueblo Nuevo con arbitraje de Rafael Claus. Hay salida para River que tiene que hacer Armani. Vamos a ver cómo se plantea el segundo tiempo. Si River es más profundo, si Táchira se anima más de contragolpe. Sale con la pelota Murillo. Lanzamiento de Murillo. Va arriba Ríos. Gana bien de cabeza González Pires. Cae la pelota en poder de Aliendro. Juega sobre la banda izquierda. En el extremo está corriendo Colidio. Lo venía persiguiendo bien el futbolista Gerson Chacón. Lateral que viene haciendo rápidamente y profundo Hernández. Está buscando a Brian Castillo. Salta de la zaga. Y gana bien Paulo Díaz para mandar la pelota sobre un costado. Lateral para el Deportivo Táchira. Lo tendría que hacer desde ese sector y lo viene haciendo atinadamente ahora Hernández. No puede. Nuevo lateral entonces para River que tiene que hacer Enzo Díaz. A ver Enzo Díaz si se anima sobre la izquierda a profundizar. A ver, lo va haciendo Díaz. Este lateral juega para Colidio. Corta bien Vivas, rechaza Vivas. Va corriendo Castillo. Es muy larga la pelota, no llega Castillo. Hay nuevo saque de meta para River. Bien profundo Castillo tratando de moverse a espaldas de los laterales de River. Sale desde el fondo González Pires ahora para el equipo de Martín de Michelis. Juega la pelota sobre la mitad de la cancha. Aparece Aliendro, deja a la izquierda para Enzo Díaz. Pasa por Nacho Fernández. Vuelve para Aliendro, está siendo presionado por Chacón. Juega para Paulo Díaz. Va la pelota hacia el medio para Fonseca. Fonseca en la derecha. Intenta una salida con Boselli. Boselli sobre la banda para Pablo Solari, encara hacia el medio. Solari en el centro juega ahora para que pase la pelota de Fonseca para Enzo Díaz sobre el carril interno. Enzo Díaz profundiza ahora sobre la raya, lo va buscando a Colidio. Colidio quiere pasar de la marca de Hernández, marca Vivas por uno por dos. Le queda la pelota a Hernández, intenta salir el número 33, Nelson Hernández. Hay un rebote, falta salida entonces para el Deportivo Táchira de Venezuela, que le complica el partido a River, que le cierra los espacios, que se defiende bien, le cuesta al equipo de Demichelis este tramo del partido, mientras se va moviendo todos los suplentes de River y muchos de los suplentes de Táchira también. Allí va River recuperando la pelota una vez más. Juega en la mitad de la cancha, quiere girar con la pelota Aliendro. Gira Aliendro, se queda con la pelota, juega entre líneas, recibe bien y ataca ahora Colidio. Colidio la pone al medio para Nacho Fernández, juega a la derecha para Solari. Solari va a tirar del centro, buena marca de Figueroa. Sale ahora Deportivo Táchira, por bajo Figueroa, juega entre líneas, la deja correr Ríos, pasa por Castillo, le va quedando Jefferson Chacón. Chacón la va dejando a la derecha para Cova. Cova ahí el centro hacia el área, Ríos la está esperando, se corre, se abre Ríos, quiere sobre la raya, la recupera yendo abajo, pero presionaba River y había una posición adelantada, dice el árbitro, por eso habrá salida entonces para el equipo de Martín de Micheli. Tenemos 3 minutos y medio del segundo tiempo. Táchira y River empatan 0-0. Por ahora el primer tiempo empieza con la misma tonalidad que como terminó el segundo, un River intentando, Táchira defendiendo bien, con pocas insinuaciones de contragolpe. Enzo Díaz para Paulo Díaz, allí el chileno controla la pelota y conduce él hasta tres cuartos de cancha donde no hay presión alguna del elenco venezolano. Piensa Paulo Díaz, abre a la izquierda para Enzo Díaz, recibe en campo de Táchira.
va avanzando sobre la raya Enzo Díaz, quería jugar para Liendro, no entrega bien, recupera la pelota Robles, la va dejando para Gerson Chacón, se queda en la derecha rodeado de hombres de River, quiere girar con la pelota Chacón, sale ileso de la jugada, quiere tirar un caño, marca Enzo Díaz, recupera la pelota River, la va dejando para Nacho Fernández, Nacho Fernández encortada para Borja, corre Borja, va a salirle ahora el jugador Murillo, la ganó Borja, centro de Borja, el segundo palo, la bajaron de cabeza y saca bien la pelota Robles desde el fondo, atención que va Castillo, gran anticipo de Pablo Díaz, siempre atento Pablo Díaz para recuperar la pelota, juega a la derecha para Boselli, Boselli en el extremo, entrega la pelota para que vaya River atacando sobre ese sector con Solari, pasaba de Figueroa pero después cuando lo encimaba Murillo no pudo quedarse con la pelota Solari. Estadísticas de la plataforma Flashcore en su versión web, en su versión aplicación, posesión del balón 36 para Táchira, 64 para River, remates 1 de Táchira, 7 de River, a puerta 0 de Táchira, 1 de River, afuera 1 de Táchira, 6 de River, la pelota en la mitad de la cancha, la viene jugando Fonseca para Boselli, Boselli quería consolar y falta ahora que llega por parte de Murillo, queda en el suelo el futbolista de River, tiro libre para el equipo de De Michelis que va a ir sobre el área de Táchira, sobre el área de Alejandro Araque, por eso va llegando González Pires, también Paulo Díaz, Enzo Díaz y Boselli, los cuatro defensores de River, con mucha y buena altura se suman a Borja, que está parado casi sobre la zona del punto del penal, Colidio por el segundo palo, Nacho Fernández es el que tiene que ejecutar, River busca la diferencia en 5 del segundo tiempo en Venezuela, Táchira sigue teniendo en cero su arco, por eso 0-0 está el partido. Nadie está junto a Nacho Fernández, así que él le va a pegar con zurda sobre el área. Se demora, espera la orden de Rafael Claus, que advierte las parejas del área. Las tomas y los empujones también. Solari es otro de los que va a buscar el centro de Nacho. Saca de cabeza bien Murillo. Le queda el rebote a Liendro. Se viene por el centro, deja la pelota en la derecha para que pase por Boselli, Boselli para Solari, centro de Solari, el segundo palo se pasó Borja, cruza todo el área, la pelota llega a Nacho Fernández por el otro sector, también Enzo Díaz, dejan correr la pelota también de Colidio, hay salida para el elenco venezolano. Empezamos a vislumbrar que no falta mucho para que De Michelis seguramente mande al campo de juego o a Claudio Echeverri o a Ezequiel Barco, uno de estos dos, estimo yo que se va a venir al campo de juego para darle cambio de ritmo, finta, algo. River no sabe cómo generar espacios, lo está planteando bien el repliegue Táchira, que le alcanza para defender, pero no le alcanza para meter peligro de contragolpe. La salida de Araque, lanzamiento alto de Araque para que la vaya a buscar arriba. Andrés Ríos rechaza bien González Pires, queda la disputa en la mitad de la cancha. Salta Colidio, va sobre el área, gana bien Vivas. Sale con una finta larga viva, se mete en campo de River, quiere hacer un amago, pasaba de Aliendro, trastabilló, falta, no, se le fue la pelota a Vivas, es lo que cobra el árbitro, se quedó en el suelo, el futbolista venezolano que había hecho una gran corrida de 30 metros y después trastabilló, por eso se demora el lateral por parte del equipo de De Michelis cuando tenemos 7 minutos y medio del segundo tiempo, 0 Deportivo Táchira, 0 River en Venezuela, Grupo H de la Copa Libertadores de América, donde De Stronger le está ganando 2-0 a Gremio de Brasil en Bolivia, donde Millonarios y Flamengo ya empataron 1-1, al igual que Cobresal y Barcelona de Ecuador. Intenta River en la salida, González Pires deja la pelota para Paulo Díaz, Paulo Díaz se mete en campo rival, lanzamiento abierto a la derecha, era para Solari, saca de cabeza Murillo, buen anticipo de Boselli, Boselli para que venga atacando Nacho Fernández, buen corte ahora de Figueroa, otra vez recupera River, se queda con la pelota Fonseca, Fonseca a la derecha, es para Solari, Solari para Nacho Fernández, cubre la pelota con criterio, levanta la cabeza, da un pase de apoyo hacia atrás para Boselli, este juega hacia el medio para Liendro, vuelve para Sebastián Boselli, presiona bien ahora Táchira, por eso van levantando la pelota sobre la zaga. Paulo Díaz de primera para Enzo Díaz, pone segunda velocidad, ataca River, recorta de izquierda hacia el medio Enzo Díaz, no es buena la entrega para Boselli, anticipo de Hernández, sale rápido Táchira, la juega Castillo, otra vez viene la pelota sobre la derecha, recibe la pelota Nelson Hernández, se frena ahora ante la presión de Paulo Díaz, va hacia atrás para Vivas, lanzamiento de Vivas para Castillo, otro anticipo ahora de González Pires,
devuelve de cabeza Hernández, la quiere recuperar River con Enzo Díaz. Ahora el partido está impreciso por los dos lados, no pueden retener la pelota. 9 del segundo tiempo, Aliendro para River, le pasa por debajo de la suela a Borja, por eso recupera Vivas y juega con su arquero Alejandro Araque, obligado a salir con el pie, abre bien la salida sobre la izquierda para Murillo, levanta la cabeza Murillo, juega sobre la paralela, devuelve de cabeza Boselli, por 1 por 2 hay falta sobre Boselli, le cae la pelota a Mauricio Cova, pero el árbitro está cobrando la falta atinadamente. Rafael Claus, cuando quería salir el futbolista de River, se interrumpe el juego porque está en el suelo Boselli, el jugador River, que era González Pires. River no puede con el cerrojo defensivo de Táchira. Táchira no encuentra la forma de contragolpear. Un segundo tiempo por ahora sin chances de riesgo en uno y otro arco. El negocio lo hace Táchira, que en su debut le tocó uno de los candidatos de la zona H de esta Copa Libertadores, que comparten Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay. Se viene River con Nacho Fernández. Nacho Fernández juega hacia atrás para Boselli. Boselli más hacia atrás con González Pires. Y este va a dejar la pelota para Paulo Díaz. La deja correr el chileno para que la reciba Enzo Díaz. Díaz la juega para Colidio. La aguanta ante la marca de Hernández. Se la quitó Hernández. Le queda Robles. Robles para Andrés Ríos. Ríos para Hernández. Presiona Colidio. Falta de Colidio. Tiro libre para Táchira, que busca salir del asedio del equipo de Michelis. Con mucha dignidad está jugando este partido Táchira, que sabemos que las individualidades es menos que River, pero no se está notando en el campo de juego. Una leve superioridad del equipo de Michelis, pero no es avasallante como uno presumía en la previa. Lanzamiento profundo para Brian Castillo. Alta de la saga, gana bien Paulo Díaz. Lateral para Deportivo Táchira sobre la derecha, lo va a hacer Andrés Ríos. Se lo va a dejar seguramente a Nelson Hernández. Ríos se queda desmarcándose, al igual que Mauricio Cova. A ver quién de los dos recibe la pelota en una zona cercana al área de River. Va para Cova, el capitán aguanta la pelota casi sobre la zona del banderín del córner. Cova pierna a pierna con Enzo Díaz, sale Cova hacia atrás. Atento está Liendro, hace rebotar la pelota en Ríos. Quiere salir Colidio, marca, presiona Ríos, la recuperó Táchira. Robles, ahora hay un anticipo de Aliendro y se viene el contragolpe de River. De Aliendro para Nacho Fernández, Nacho Fernández para Solari, pone segunda velocidad, acompaña en Aliendro también Borja por el otro costado. Colidio sigue Solari, pierna a pierna con Murillo, gran recuperación de Murillo, excelente, retrocedió, lo fue aguantando, ganó la pelota y sale en la izquierda con Gerson Chacón. Viene la pelota hacia atrás para Oliver Benítez. La recupera River en la mitad de la cancha. La va dejando Boselli para Nacho Fernández. Recorta de derecho hacia el medio. Le va a pegar con zurda al arco por encima del travesaño. Arriba del travesaño. El intento de Nacho Fernández. River empieza a probar desde afuera del área ahora, porque le cuesta ingresar al área con la pelota. Por eso hay salida ahora para Alejandro Araque, el arquero venezolano. Ya tenemos 12 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue 0-0 este partido en Venezuela. Si River no empieza, ya sea con Barco, ya sea con Echeverry, no va a poder saltear las líneas defensivas. Y Teachira se tendrá que animar en algún contragolpe. Somos insistentes en esto. Atención que pelea la pelota Borja. La ganaba Borja, pero había falta. Se lo llevaba con la mano. Le hace la indicación Rafael Claus. Se queja el colibrí Borja, el colombiano de River, que es el único delantero que tiene River en cancha, también en el banco, porque en el banco de suplentes de River no hay delanteros. No está Ruberto, que sigue lesionado. Los jugadores ofensivos pueden ser Echeverry, Manuel Lanzini, Ezequiel Barco, pero no hay delanteros en el banco de River. Tampoco está Mastantuono, jugador que por estas horas se supo que es requerido por el Real Madrid. Tiro libre en salida para Táchira, lo va a hacer Alejandro Araque de tres cuartos de cancha, su arquero. Con zurda la abre sobre la derecha, va a buscar arriba. Brian Castillo tenía la marca de Paulo Díaz, la pelota corre y se va al saque de meta. Es para River, es para que lo haga Franco Armani. La salida seguramente sea corta, ya sea con González Pires o con Paulo Díaz. Va para el chileno, sale Paulo Díaz de la marca de Brian Castillo. Lanzamiento a la disputa, de espaldas a la jugada, la aguanta bien Borja, la quiere jugar a la izquierda para Colidio, llega bien Vivas en la marca, falta de Colidio, cae al suelo tras un patadón Carlos Vivas, por eso el árbitro interrumpe el juego.
en Venezuela. Por ahora es pobre lo de River y es conservador lo del Deportivo Táchira, que solo atina a defenderse y lo hace bien. Allí va Colidio intentando quedarse con la pelota. Lo logró Colidio, soltó River desde el fondo a González Pires. Era Boselli, Boselli juega a la derecha para Solari. Solari otra vez para el uruguayo Boselli. Boselli hacia atrás con un pase de seguridad. Entrega para González Pires, que cede la pelota para Paulo Díaz. Abre sobre la posición de Enzo Díaz, se mete en campo de Táchira. Juega por abajo y en diagonal para Nacho Fernández. Quería conectar a la izquierda para Colidio. Pide falta Colidio, no hay falta de Hernández. River tiene un Nacho Fernández impreciso y fastidioso, que tiene que jugar constantemente de espaldas a la jugada y eso lo hace sentir más que incómodo. Tiene también imprecisos a sus extremos, a Solari y a Colidio, que cuando reciben no pueden profundizar. Borja por ahora está haciendo un buen trabajo, pero no le llega a la pelota. Por eso es que River, si tiene que renovar algo en el partido para cambiar la historia, lo tiene que hacer en la fase ofensiva. El saque que tiene que hacer Araque para Deportivo Táchira. En 15 del segundo tiempo. Lanzamiento de Araque. Saltará Ríos. Gana bien arriba Paulo Díaz. Corre Colidio por la izquierda. Lo aguanta bien Nelson Hernández. Lateral para Táchira. Saldrá desde la derecha con este saque de manos por parte de Carlos Vivas. Cerquita la posición donde está Martín de Michelis. Algo habla con Borja Martín de Michelis, que también lo tenía cerca. El envío de Vivas, que no tiene ningún apuro. Está haciendo negocio Táchira con este empate inicial. Saca y resta bien Enzo Díaz. Borja juega hacia el medio. Va por ese sector a buscar la pelota Solari. Rechaza bien Murillo. Le cae a Sebastián Boselli para que salga River sobre la banda. Sebastián Boselli peina en la pelota ahora para que le caiga Nacho Fernández. Se va a ir de la cancha con pelota y todo Nacho Fernández. Me animo a decir que son los últimos instantes de Nacho Fernández en el campo de juego. Yo creo que de aquí a 5 minutos, no menos, entrarán Echeverri o Barco y se va a ir Nacho Fernández, que no tiene un buen partido. Recupera la pelota Borja en la salida, se equivocó Táchira. Borja para Boselli, Boselli al medio para Liendro. Quiso filtrar la pelota dentro del área. Atento estaba Robles, uno de los mejores. Por ahora Robles recuperando la pelota en Táchira. Sale Vivas, juega para Cova. Cova la va dejando a la derecha para Robles. Ahora lo presionó Aliendro. Se la queda River, que viene desbordando con Enzo Díaz. Sacó el centro. No llegó Borja cuando no le podía dar a la pelota a Oliver Benítez. El hierro en el área de Oliver Benítez. Entraba Borja para el primero. Creo que no esperaba. Tamaño regalo del zaguero de Táchira. Casi se equivoca Benítez. Y River convierte el primero. No ha podido conectar Borja cuando Benítez le erraba a la pelota. El partido sigue 0-0, se empieza a animar River, que juega la mayoría del tiempo en campo de Táchira. El negocio de Táchira es reducir los espacios, tener las líneas bien compactas, no dejar lugar para que River reciba con espacios la pelota para crear juego. Lo que le cuesta a Táchira es poder conectar algún contragolpe, alguna transición defensa y ataque, porque River también está muy equilibrado. A veces juega mano a mano y son muy firmes tanto González Pires como Paulo Díaz y Fonseca, que se une formando una línea de tres para darle equilibrio. Así está planteado el partido. Ninguno de los dos lo juega bien. Los dos son muy imprecisos a la hora de tener la pelota. Las intenciones de ir a buscar el arco rival las tiene River. Está Murillo en el suelo, por eso el partido está interrumpido con un calambre, me parece, en el sector del muslo derecho. El jugador de Deportivo Táchira por eso ingresa al carrito para asistirlo. Lo van a retirar del campo de juego. Es Figueroa, no es Murillo, es el otro moreno. Figueroa, que se va a ir acalambrado. Vamos a ver si puede seguir dentro del campo de juego. Interrumpido entonces este Táchira 0, River 0. Recordamos que no ha habido cambios en ninguno de los dos equipos en ningún tramo del partido. Los dos necesitan cambios. Uno para atacar con más profundidad, para saltear líneas, River. El otro seguramente porque físicamente va a empezar a mermar. Se vienen dos cambios en el Deportivo Táchira. Uno de los que se viene es Anthony Uribe, con la camiseta número 9, este delantero de 33 años.
y el otro pareciese ser Yaniel Hernández, el número 23, no, es el número 29. Jeffrey Vargas, Vargas seguramente ingrese por Figueroa, se va Figueroa, ingresa Jeffrey Vargas y se viene Anthony Uribe al campo de juego en reemplazo de Brian Castillo. Posición por posición, Vargas va a ir a ocupar la posición de Figueroa, que se retiró lesionado, y Brian Castillo se retira para que ingrese el centro delantero Anthony Uribe, de más experiencia seguramente para hacer un trabajo con un poco más de resto físico, porque Castillo ha corrido mucho hostigando a los centrales de River, por lo que decíamos que ataca con poca gente Táchira. Entonces renueva el despliegue. Allí está Anthony Uribe en el campo de juego junto a Jeffrey Vargas. Los dos primeros cambios del partido los hizo Eduardo Zarago, el técnico de Táchira. Se reanuda el juego. Ataca River, buscan a Nacho Fernández. Hay un rebote, le queda Solari y se quiere meter en el área. Marca bien Murillo, recupera la pelota Fonseca, Fonseca para Aliendro. Aliendro hacia atrás para Enzo Díaz. Enzo Díaz para Colidio, quiere encarar hacia el medio. Falta de Nelson Hernández. Tiro libre para River, tiro libre peligroso en favor del equipo de Michelis, casi en la puerta del área, abierto sobre el poste derecho del arquero Alejandro Araque. Perfil para que un diestro le dé al arco. Atención que la movieron rápida, jugaron para Borja. Borja se mete en el área, quiere sacar un centro atrás. Nadie llega, cruza todo el área la pelota y se va fuera. Quiso sorprender River sacando rápidamente el tiro libre. Sorprendió y bien, pero nadie la pudo empujar. Lateral ahora desde el otro costado, que tendrá que hacer el recientemente ingresado Jeffrey Vargas para Deportivo Táchira. En 20 minutos del segundo tiempo, casi 21. No puede River en su debut en Venezuela. Táchira lo complica y se defiende bien. Están 0-0. Intenta ahora Fonseca mandar la pelota sobre el medio. Despeja de cabeza Carlos Robles. Buen anticipo ahora de Díaz. Cae la pelota en el área. Va llegando a la pelea Borja. Gana bien Oliver Benítez. Después con la ayuda de Robles salen en la derecha para Nelson Hernández. Traslada la pelota en velocidad. Barre abajo y gana bien la pelota Aliendro. Pero se va al lateral. Aunque se queje Aliendro, será lateral para Táchira, que respira un poco del asedio de River. Será lateral para que haga Carlos Vivas desde la banda derecha. De Micheli sigue sin hacer cambios en un River que lo necesita, o ya sí. Se viene Echeverry en River y se va Nacho Fernández. Como bien adelantábamos, se caía de Maduro. No era bueno el partido de Nacho Fernández. Se va un estratega, un jugador de pase preciso, de control, e ingresa Echeverry, el juvenil de 19 años, que lo que le puede dar es regate, gambeta, profundización. A ver si River puede abrir las líneas defensivas que plantea el Deportivo Táchira. Claudio Echeverry en lugar de Nacho Fernández, el cambio en River. Será lateral ahora en favor de Táchira, que viene haciendo en la profundidad Vivas para que cabecee el futbolista recién ingresado, Anthony Uribe. Lo busca Andrés Ríos, la pelota se va fuera porque no la pudo dominar. Lateral para River, se apura Enzo Díaz. Va jugando para Leandro González Pires, tiene marca de Uribe. Entrega a la derecha González Pires ahora para que la tome Boselli. Vuelve para González Pires, ojo que empieza a presionar en lo alto Táchira. Pasaron de Robles, cambiaron bien la línea, juega para Echeverry. Su primera intervención, sale con una marca, juega para Aliendro. Buen retroceso de Robles, el mejor de Táchira para mí Robles. Limpia la jugada Oliver Benítez sobre la derecha, no había ninguna compañía. Lateral entonces para River, que cada vez juega más cerca del arco de Araque. Presiona hasta allí Robles, sacando la pelota sobre un costado, el mismo de Michelis. Con el pie se la va entregando Enzo Díaz. Empieza a apurar River. Viene la pelota hacia atrás. Recibe Colidio, doble amago de Colidio. Corta bien Robles. Deja la pelota ahora para que ataque Anthony Uribe. Uribe entre varios jugadores de River quiso salir. Le quitó la pelota desde atrás Colidio. Le caía ahora a Aliendro. Aliendro sobre la derecha. Juega para Solari, Solari para Boselli. Se adelantan todos los defensores de River. Boselli con González Pires. Este juega con Aliendro. Aliendro para Fonseca. Fonseca con la marca de Mauricio Cova. Entregó a la izquierda para Enzo Díaz. Avanza sobre el extremo. Díaz juega para Colidio. Buena marca que llega ahora de Gerson Chacón. Lateral para River. Cercano al área. Se apura Díaz. Juega para Colidio. Colidio se quiere meter en el área.
descarga hacia atrás para Echeverri. Echeverri al medio para Aliendro, prepara el disparo Aliendro, rebote Murillo, le queda Fonseca, va a ir a presionar a Antonio Uribe, la recupera Fonseca para River, Fonseca para Echeverri, un amago, cuatro jugadores de Táchira lo marcan, pasó Echeverri, sacó el remate y un rebote, le queda Borja, está el primero de River, Borja, Araque, el arquero venezolano, Araque le tapa el gol a Borja. River desde el ingreso de Echeverri, está cerca del gol, juegan a la derecha para Solari, Solari con la marca de Jeffrey Vargas, gana bien Vargas, jugó para Murillo que revienta la pelota. Ya lo decíamos que River necesitaba un jugador como Echeverri, que es encarador, que va al frente, en esta le pegó al arco y el rebote le quedó a Borja, que mano a mano con Araque, Araque le achicó muy bien con todo el cuerpo y le tapó el gol en la jugada más clara del partido. Va River, es el momento del equipo de Michelis. Buen amago de Colidio, pasó de Hernández, dura falta de Gerson Chacón, tiro libre para River, queda en el suelo Colidio, amonestado Gerson Chacón, una falta dura sobre Colidio que había hecho un autopase de taco perfecto. En este momento cuando nos quedan 20 minutos para el final, en 25 minutos promediando este segundo tiempo, River empieza a jugar mejor. River cada vez ataca con más peligrosidad sobre el área venezolana, le hizo bien el ingreso de Echeverri, que encara, y él es el que intenta, atención con este tiro libre en favor de River que puede ser peligroso, lo acomoda Echeverri, se animará a darle al arco Echeverri, la pelota está muy abierta sobre el poste derecho, pero está para darle con mucha rosca al arco, justo sobre el vértice del área, donde se unen la línea transversal y la paralela del área grande. Allí está la pelota y la acomoda Claudio Echeverri. Por eso pone tres hombres en la barrera. Araque para cubrir bien su palo. Igual están yendo a buscar Boselli, González Pires, Enzo, Paulo Díaz, Borja. Le dará el arco Echeverri. El centro fue de Echeverri cerrado. Sacó bien Oliver Benítez. La recupera Echeverri que entró muy activo. Le va a pegar desde la media luna. Rebota la pelota en Vivas. Le cayó a Borja. Se viene Borja para River, saca el centro Borja, va Boselli de cabeza, gol de River, gol de River, de River Plate, le pegó en la cabeza Boselli casi sobre un rebote, un blooper, le pegaron al arco tras el rebote, rebotó en la cabeza de Boselli. Y fue adentro, hay gol de River en Venezuela, gana 1-0 el equipo de Demichelis. Una jugada rarísima porque la estaba peleando Boselli y cuando la va a despejar Anthony Uribe, rebota en la cara de Boselli, lo hizo con la nariz prácticamente y River se pone 1-0 en una jugada accidentada, podemos decir. Sebastián Boselli pone el primero para River. Y River gana 1-0 desde el ingreso de Echeverri. River había ido con todo sobre el área de Táchira, que se había defendido bien hasta aquí, pero no sabemos cuánto iba a aguantar el equipo venezolano. Lo que nadie pensaba es que iba a llegar de esta manera el gol. Accidental, rebote en la cara de Boselli. Y River gana 1-0 ahora el partido. Otra cosa se juega en Venezuela cuando nos quedan 18 minutos para el final. Le costó a River y de la manera menos pensada, con el rebote en la cara de Boselli, se puso 1-0. Lateral para River, que ahora va a controlar el juego. Seguramente va a intentar controlar el juego y no va a arriesgar de más porque Táchira no tiene muchas formas de atacar. Ahora sí va a ir River a definir el partido. Lanzamiento para Echeverri. Saca bien de cabeza Robles. La recupera Solari. Solari juega para Echeverri, que le cambió la cara a River. Una vez más, Echeverri ahora recibe una falta. Tiro libre para River. Todo se abre desde el ingreso de Echeverri por Nacho Fernández. River fue más profundo. Empezó a encarar, a ser más directo, a tocar menos la pelota. Y de esa manera River lo fue arrinconando hasta encontrar el gol de Boselli. Y ataca River, va por más. Taco de Echeverri para Colidio, quería encarar. Buena marca ahora de Viva. Sale Antonio Uribe.
juega a la derecha para Cova, quería sacar el lanzamiento paralelo, Cova rebota la pelota, Enzo Díaz, lateral para el Deportivo Táchira, que mete un nuevo cambio, se va Hernández del campo de juego, Nelson Hernández, para que ingrese a la cancha, Jean Castillo, ahora sí pone un delantero bien profundo, sabe que lo tiene que ir a buscar, Jean Castillo, 21 años, 1,69 m, hábil, y también muy veloz. A ver si Táchira puede ir a buscar el empate. Sale River con Díaz. Falta sobre Díaz. La falta propinada por Andrés Ríos. Tiro libre para River, que gana 1-0. Este partido cuando nos acercamos a los 30 minutos de este segundo tiempo. El triunfo de River está justificado porque siempre es el que propuso ir a buscar el partido. Le costó muchísimo. La defensa de Táchira lo hace muy bien, le quitaba espacios, no le dejaba generar muchas chances de gol, pero River siempre estuvo mucho más cerca del gol que Táchira. Y desde el ingreso de Echeverri empezó a profundizar y prácticamente que atrasó la defensa de Táchira, que antes era en la mitad de la cancha, puso la defensa casi contra el arco de Araque, solamente por la profundidad de Echeverri, y ahí encontró la diferencia. Y va por más, pase filtrado de Solari para Borja, marca bien Vivas. Rechaza ahora desde el fondo Oliver Benítez. Está corriendo por la pelota Uribe, pero gana Paulo Díaz. Cruza bien el chileno. Díaz la juega sobre la mitad de la cancha. Pasa por Fonseca, viene para Enzo Díaz. Otra vez para Paulo Díaz. Hay un rebote, nos llega Robles. Va a pelear la Borja. Ojo que el rebote favorece a Uribe. Se viene Uribe con la pelota, quería encarar Uribe. No podía pasar ahora de la marca. Saca la pelota ahora Fonseca sobre la derecha, atención que ataca River con Solari, Colibio y Borja en el área, Solari hace la personal, se quiere meter adentro, gran jugada de Solari, lo tiene Echeverri para el segundo, le pega mal, le pegó alto a la pelota Echeverri tras una muy buena jugada de Solari, recortando de derecha hacia el medio. Ahora River, que está más abierto, Táchira encuentra los espacios y tiene esta posibilidad de encarar, de jugar con velocidad, con cambio de ritmo. El partido está más propenso para River ahora, que Táchira tiene que salir y está obligado en 31 y medio del segundo tiempo. Recién lo tuvo Echeverri y le pegó mal a la pelota el número 19 de River. En el único cambio que ha metido De Michelis en el partido. Y créanme que fue un cambio atinado en favor de River, que tiene un tiro de esquina a su favor. Había rebotado la pelota en un hombre. Le pega precisamente Echeverri, centro del punto del penal. Rechaza de cabeza Oliver Benítez. Va completando Uribe, dando una mano defensiva. Deja la pelota ahora para Cobas, que la tiraba muy larga sobre la posición de Armani prácticamente. Saldrá entonces desde el fondo River. Armani la va dejando para Paulo Díaz. Parece tenerlo controlado River, pero no se puede desconcentrar porque la diferencia es mínima. Echeverri presiona a Robles. Viene la pelota a la derecha de Ríos. Quería para Cova, que ahora se adelanta más. Cova no está tan tirado en la defensa. Quiere atacar, pero River corta bien. Aliendro juega para Colidio. Colidio viene sobre la izquierda. Colidio al medio para Echeverri. Llega en retroceso bien Oliver Benítez. Para marcar Echeverri y sacar la pelota sobre un costado. Lateral para River, que gana 1-0 en Venezuela en su debut en la Copa Libertadores Grupo H. Juega Aliendro para Echeverri, Echeverri para Aliendro, se quiere meter en el área, perdió Vivas, la gana Echeverri, el que le cambió la cara al partido, Echeverri para Enzo Díaz, centro de Díaz al segundo palo, cruzó todo el área, la pelota sobre el otro costado, llega Solari, está marcando Vargas, pasó Solari, centro de Solari y ahora Cova la va rechazando sobre un costado, le queda la pelota para que la saque Gerson Chacón, la va jugando para Murillo. Ahora sí el lanzamiento de Murillo, no tiene ideas para contragolpear Táchira, no tiene forma. Ahora River lo ahoga. El remate al arco desde afuera. Atención. Es un golazo. Golazo de River. Golazo de River. Golazo de Fonseca. Parecía que la pelota había pegado en la parte exterior de la red, pero le dio muy bien bombeada desde 35 metros en una salida. Inesperado bombazo de Fonseca, que se cuela por sobre el cuerpo de Araque desde 35 metros. Es un golazo de River, pelota bombeada
Al principio no había notado que había entrado, parecía que estaba en el techo del arco, pero la pelota bajó de repente. Golazo de Fonseca para River. River gana 2-0 y este partido parece estar definido en favor del equipo de Demichelis. Golazo de Fonseca realmente, Se vienen Simón y Barco en River ahora, porque Demichelis ya empieza a entender que este partido le es totalmente favorable. Si River hace las cosas bien y es preciso, este partido ya lo tiene prácticamente ganado el equipo de Demichelis. El golazo de Fonseca desde 30 metros inclinado a la derecha le pegó y la pelota cayó bombeada sobre el arco de Araque, que ni él podía creer que la pelota había entrado. Está ganando River 2-0. Todo el partido se le abrió a River tras el ingreso de Claudio Echeverri, El ingreso de Claudio Echeverri fue determinante. Ahora River mete dos cambios en el campo de juego. Ya confirmamos ambos. Gana 2-0 River cuando nos metemos en los últimos 10 minutos. Pelea la pelota Cova. La gana River, que va saliendo ahora desde el fondo. Los goles uruguayos de Boselli y Fonseca. Dos goles que fueron muy extraños. El de Boselli, porque le rebota en la cara tras un despeje de Uribe. Presionando, le rebota en la cara y va adentro. Y el de Fonseca, porque es prácticamente un despeje, un tiro bombeado de 35 metros que se le metió al arquero. Raro los goles de River, pero como decíamos, River no pudo elaborar muchas situaciones de gol porque Táchira se replegó bastante bien, pero premio a la insistencia de River, que fue el único que tuvo intenciones de ir a atacar. Santiago Simón ha ingresado por Solari. En River confirmado, y Ezequiel Barco por Colidio. Simón y Barco van a los extremos, Solari y Colidio se han quedado afuera. Sale Araque con este lanzamiento, gana River 2-0 en su debut copero. Allí va la pelota peleada en la mitad de la cancha, gana bien Paulo Díaz. Díaz la va dejando ahora para que avance Barco. River ahora quiere golear, le costó muchísimo abrir la cuenta. Y a partir de ahí ya le es fácil controlar el partido contra un Táchira que solo apelaba a mantener el cero en su arco. Lo aguantó bastante, pero ahora el partido es de River. Tiene la pelota Paulo Díaz. Paulo Díaz la va dejando para Aliendro. Aliendro en la derecha sale con González Pires. Quiere profundizar sobre la vertical, marca bien Robles. Le va a caer la pelota a Uribe. Buen anticipo de Paulo Díaz y River va por el tercero. Paulo Díaz se adelanta y va a la ofensiva. La juega para Echeverri. Echeverri por el centro, vuelve para Paulo Díaz. Juega ahora para Barco. Se quiere meter en el área Barco. Le marca el pase Borja. Barco le pega al arco. El arquero, el rebote le queda a Simón. Afuera, 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 afuera. Casi el tercero de River. Santiago Simón, después de una duda del arquero tras el remate. Dudó Araque, despejó bien sobre el costado en una pelota que era fácil. E increíblemente Simón la tira afuera. Dos cambios más en Deportivo Táchira. Se va Murillo de la cancha. Ingresa Carlos Sosa. Sosa va a ingresar ahora por Ríos, en realidad. El número 10, Carlos Sosa, ingresa por Ríos. Y antes se retiró Murillo también para el ingreso del número 23, Yaniel Hernández. Yaniel Hernández entonces a la cancha y Carlos Sosa en Deportivo Táchira. Cuando nos quedan 7 minutos para que se cumplan los 45. Ataca Táchira por izquierda, o eso intentaba. No va a llegar por la pelota Jean Castillo. Se va afuera, lateral para River, que gana 2-0 el equipo de Demichelis en su debut en el grupo H de la Copa Libertadores. Recupera la pelota Robles para Táchira. Juega hacia atrás Robles ahora. La deja para su arquero Araque. En la derecha lo tiene bien abierto para recibir a Vargas, que ahora se ha mudado de punta Vargas. Sale de su área Araque. Lanzamiento alto a la disputa aérea. A ver si la puede bajar Uribe. Uribe al centro donde está Gerson Chacón. Dudaba Fonseca, pero ahora recupera bien la pelota el uruguayo.
González Pires la juega hacia atrás con su arquero. Sale Armani. Lanzamiento de Armani hacia la mitad de la cancha. A la disputa ganaba Borja, pero no tiene compañía Borja. River empieza a controlar el partido. Le quedan 6 minutos y tiene una diferencia de 2 goles. Araque obligado con el pie. La tira sobre campo de River. No podía Chacón, sí puede Cova. Cova juega a la derecha para Sosa. Sosa para Cova, le va picando Vargas en la derecha. Avanza Táchira, centro de Vargas. Se pasan todos, no va a llegar Uribe. Resta bien González Pires, le cae la pelota a Fonseca. Está presionando ahora en la salida Cova. Falta, le cobra el árbitro. Se queja Mauricio Cova, el capitán, pero era falta. Tiene razón el árbitro. Se viene Agustín Palavecino en River en cualquier momento. Se vendrá dentro del campo de juego y se va a retirar Rodrigo Aliendro. Agustín Palavecino en reemplazo de Aliendro. Cuando nos vamos a meter en los últimos 5 minutos del partido. Un partido extraño que le costó a River todo el tiempo. Lo dominó desde la posesión, lo dominó jugando siempre en campo de Táchira. Se le complicó abrir la defensa, se le complicó las situaciones de gol. Tuvo alguna Borja, alguna Solari en el primer tiempo, pero todas muy elaboradas. Y en el segundo tiempo el cerrojo de Táchira era imposible de quebrantar hasta que ingresó Echeverri. Echeverri hizo que River sea más profundo, que ataque con más decisión sobre el arco rival, y los goles los encontró de una manera extraña. El de Boselli le rebotó en la cabeza tras un rebote, y el de Fonseca fue de 35 metros, un golazo bombeado. La diferencia es el mérito que recibe River por ser el que propuso el ataque. Táchira solamente se ha defendido durante el partido, lo aguantó bastante, pero no tiene recursos para atacar a River, no tiene ningún recurso para poner en jaque el arco de Armani. Y va River por más ahora. Recibe la pelota, Barco la juega hacia atrás. Avanza Enzo Díaz. La entrega a la izquierda nuevamente para Ezequiel Barco. Quiere encarar hacia el medio. Lo tiene atrás a Echeverri, que fue el hombre clave. Echeverri le dio la decisión a River de ir a buscar el partido. Juega para Palavecino. Este para Enzo Díaz. Echeverri la quiere bajar. Llega la marca de Vargas. Vargas atrás para Vivas. Rechaza Vivas, la baja bien Gerson Chacón a la derecha. Juega pero retrocede bien Fonseca. Recupera la pelota el uruguayo de River. Sale con Paulo Díaz. Díaz con Boselli. Boselli la va dejando ahora sobre el centro de Palavecino a la izquierda. Quiere Enzo Díaz. La pierde Fonseca, la recupera Cova. Está muy solo Cova. Va a la lucha Fonseca, la gana Fonseca ahora cuando quería marcar Antonio Uribe. El árbitro está cobrando falta. Tiro libre para River. River que gana 2-0 en su debut en la Copa Libertadores Grupo H, en donde Stronger ya le ganó el equipo boliviano en Bolivia 2-0 a Gremio de Porto Alegre, donde Millonarios de Colombia y Flamengo empataron 1-1, donde Cobresal de Chile y Barcelona de Ecuador también empataron 1-1. Sale Táchira desde el fondo, la pelota en la izquierda. La salida que viene haciendo por parte de Yanir Hernández. La dejan hacia el medio ahora para la salida de Sosa. Está marcando Borja. Sale bien Sosa también ingresado en este segundo tiempo. Abre sobre la derecha. Cuida la pelota entre la marca de Enzo Díaz. Jugó hacia atrás para Vargas. Vargas en el medio para Robles. Robles quiere profundizar para Cova. Atención que se equivocaba. Vivas marcaba. Ahora Borja y la pelota le queda al arquero Araque. Sale desde el fondo una vez más el Deportivo Táchira. La tiene Vivas, Vivas y el lanzamiento vertical. La baja Sosa, quiere girar con la pelota Sosa y falta de Fonseca, sí. Tiro libre para Táchira. Se va a animar el equipo de Eduardo Zaragoza en el final. La lleva Sosa. Sosa sobre el medio, abre la pelota para que vaya atacando por ese sector Vargas. Juega hacia la izquierda para Hernández. Hernández hacia atrás, vuelve la pelota a la izquierda. Ataca por ese sector, el centro de Hernández. Saca de cabeza bien González Pires. Sale River ahora, rápido con Fonseca. Gran cambio de frente para Borja. Va a correr Borja, pero no va a llegar el colombiano de River. Lateral para Táchira, queda 1 minuto y medio para que se cumplan los 45 de este segundo tiempo, más lo que adiciona el árbitro Rafael Claus. Intentaba Viva, se equivocaba en la salida. Había falta de Barco. Tiro libre para Deportivo Táchira.
a ver qué es lo que hace. Ahora se intenta defenderse de la goleada Táchira, porque me parece que no tiene chance. No ha encontrado la forma de atacar a River en todo el partido. La pelota desde la izquierda viene para el Hernández ingresado. Yaniel Hernández juega hacia atrás, pasa por Robles. Se adelanta Vivas, viene atacando Táchira. Vivas para Cova, Cova en la derecha para Sosa. Ganó bien Sosa, se mete en el área, puede estar el descuento. Sosa le pegó mal a la pelota el número 10. Hizo una jugada bárbara Carlos Sosa. Recortó de derecha hacia el medio. Salteó la línea defensiva primero ganándole bien a Fonseca. Después la acomodó para la zurda, le entró desde muy abajo, se fue alta. La única chance clara de gol que ha tenido en el partido Deportivo Táchira fue esta de Sosa y no le acertó al arco. De hecho, creo que es el segundo remate de Táchira en todo el partido contra 19 remates que ha habido de River. Clara superioridad en favor del equipo de Micheli, que sale con Armani. Juega a la izquierda para Enzo Díaz. Está presionando Sosa también Uribe. Por ahora sale Enzo Díaz, se complica, cuida la pelota. 3 minutos más, dice el cuarto árbitro. Vamos hasta los 48. Ya hemos cumplido los 45, 3 minutos le quedan al partido. Allí va River por más, recibe Echeverri, Echeverri acompaña a Borja, también Barco, Barco la deja a la derecha, ingresa Simón al área, Simón para Barco, la quiere acomodar para darle, centro de Barco para Borja, la cubrió para la entrada de Palavecino, le pegó un rebote y la saca Cova, que estaba metido entre los centrales. Intenta salir Táchira ahora con Antonio Uribe. Falta en retroceso de Díaz, tiro libre para Táchira, gana River 2-0 y quedan tan solo 2 minutos de partido en el debut copero de River en el grupo H de esta Copa Libertadores, que comparte con Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay. Allí sale Táchira una vez más, Robles pone el balón sobre la izquierda. Las estadísticas de la plataforma Flashcore indican 36% de posesión para Táchira, 64% para River. 3 remates de Táchira, 19 de River. A puerta 0 de Táchira, 6 de River. Cuando hay una falta de Boselli que se gana la amarilla. Ataques 62 de Táchira, 136 de River. Ataques peligrosos 18 de Táchira, 49 de River. Los números son muy superiores en favor del equipo de Michelis. Así todo, las llegadas claras de gol no fueron tantas. A ver cómo es este tiro libre para Táchira antes de que finalice este encuentro. Tiene la posibilidad de llegar vía aérea. Armani acomoda a sus defensores para que River no tenga un gol en contra. Estamos en el último minuto de partido ya. No parece peligrar la victoria de River, pero hay un tiro libre para Táchira que busca el descuento. Busca sobre el área de Michelis, el equipo de Zaragoza. Le va a pegar Sosa a la pelota, centro de Sosa, va el segundo palo, parecía Vivas, alguien se la peinó a Vivas, era uno de sus compañeros. Para mí el saque de meta para River, no, es lateral para Táchira, la había peinado creo que González Pires. Lateral para Táchira, lo va a hacer Jeffrey Vargas, la juega rápido Vargas hacia atrás para Chacón, Chacón para Cova, Cova para Vargas, centro de Vargas, está el descuento de Anthony, gol. Gol de Táchira, si es que no se le anulan, me parece que se lo van a anular. Posición adelantada cuando marcaba Anthony Uribe, anticipaba bien, le cobraron posición adelantada. Nada ha pasado, no hay gol de Táchira. Sigue River 2-0, convertía, me parece que va a haber chequeo de VAR igual, Yo no sé si hay posición adelantada, lo tendrían que chequear en el VAR. Más allá de que mucho no determine la jugada cuando se está terminando el partido. River lo gana 2-0, termina con esta polémica. Están chequeando en el VAR, me parece, el árbitro por el intercomunicador. Si bien no determina el partido, muchas veces la diferencia de gol puede ser determinante en la definición. Va a dar la orden el árbitro para que saque Armani, y cuando saque Armani se terminará el partido, pero antes tiene que chequear en el VAR este gol de Deportivo Táchira, que viendo la reiteración, no lo reiteraron mucho, pero no me parece haber posición adelantada, como sí marcó
el asistente, el árbitro Rafael Klaus, está chequeando con el VAR si es gol o no de Táchira sobre el final del partido. La posición es la de Jeffrey Vargas antes de tirar al centro. Es muy finita su pierna con la de Paulo Díaz. Estoy viendo las imágenes, lo que está chequeando el árbitro. Es la pierna que delimita y parece estar un brazo adelantado. El brazo de Vargas es el que marca la posición adelantada. Por eso el árbitro va a desestimar el gol. Desestimado, sacará Armani ahora. Ya ha decidido que no es gol el árbitro, sacará Armani. Y terminará el partido. Ganará River en su debut de Copa Libertadores. El envío de Armani viaja sobre el aire de Venezuela. Esperamos el silbatazo del árbitro que quizás deja jugar un minuto más. Ahora sí, final. Final, final, final del partido. Ganó River en su debut copero. Los goles de Boselli y de Fonseca. El de Boselli, un rebote en su cara, en un despeje del área, casi un blooper. El de Fonseca, un golazo de 35 metros. Le costó a River. Táchira se defendió bien, pero no tenía, o mejor dicho, tenía escasos recursos para atacar. Le costó a River romper el cerrojo defensivo de Táchira, que se defendió muy bien. Pero una vez ingresado Claudio Echeverri, lo empezó a arrinconar. El cansancio y las intenciones de River lo premiaron. Un equipo de Michelis que gana merecidamente porque fue el que siempre propuso, el que tuvo las chances de gol y efectivamente el que fue más oportuno a la hora de convertir. Si bien las conversiones fueron un tanto raras, también valen, y por eso River en su debut en Venezuela hizo lo que tenía que hacer. Llegaba como favorito más allá de ser el visitante y trabajosamente pudo imponerse en el resultado. Un 2-0 para debutar en la Copa con buen pie para el equipo de Demichelis. A todos los audioescuchas que han estado con